tomando cure, anche mi mattano, è un sogno loco. Okay. Allora, alcune informazioni. Innanzitutto il congresso è su Facebook, lo trovate, c'è una pagina in Facebook con la X di decimo, Congresso Mondiale di Mediazione. Lo trovate su Twitter, alla voce Mediation Genova, e l'hashtag è XMediaGe. Buenas tardes a todos. El congreso se puede seguir por Facebook, hay una página en Facebook y también en Twitter. Lo encontráis como Mediación Génova. El hashtag es XMediaG. Repito, XMediaG. Que la X está por décimo Congreso de Mediación de Génova, pero también, como una especie de juego de entre palabras y símbolos, por Génova por la mediación. Sería interesante que las personas que han estado haciendo fotografías las compartieran con el resto de la gente en Twitter. Bene, domani sera, per chi fosse interessato, c'è alle 19.30 nella sala del Minor Consiglio, che è esattamente la sala alla vostra sinistra, questa sala qui, avrà luogo un reading, una lettura interpretata, dello spettacolo Sogni in guerra, della compagnia Amalur Teatro, Terra Madre in Tasca. Un collage di storie tratte da Antonio Tabucchi, il cui filo conduttore è il bisogno di sognare, anche in periodi di guerra. Lo spettacolo parla anche di multiculturalità, del bisogno degli stranieri di sentirsi accettati nel paese di adozione. Mañana a 7:30 en la sala del Menor Consiglio, que es esta que se encuentra aquí justo al lado, tendrá lugar la lectura interpretada, o sea, no exactamente una lectura, sino un poco entre teatro leído y teatro interpretado, del espectáculo Sogni in guerra, de la compañía Amalur Teatro, que tengo el honor de dirigir. Este espectáculo es un collage de varias historias de Antonio Tabucchi, que entre otras cosas nos habla también de mediación, ¿no? Del deseo de los extranjeros por sentirse bien recibidos y adoptados en el país de adopción, valga la redundancia. Un'ultima ma preziosa informazione: per chi fosse interessato alla mostra di Frida, può presentarsi in biglietteria col proprio badge di iscrizione e avrà un biglietto ridotto, insomma con soli 6 euro si può vedere questa meravigliosa esposizione. Para ver la exposición de Frida Kahlo, os podéis presentar en taquilla, o se pueden presentar ustedes en taquilla con el gafete, o sea, con la credencial, y podrán entrar al precio de 6 euros. Bene, possiamo riprendere i lavori con la conferenza magistrale, il cui... Ah, sì? Ok. A cui il titolo è Mediazione e giustizia sociale nel cammino verso il consolidamento della democrazia reale. Damos paso alla conferenza magistral La mediación y justicia social en el tránsito hacia la consolidación de democracias reales. Modera la profesora Ana de Eriz. Cedo la palabra a Danilo De Luise. Sí. Abbiamo... Ruberemo 5 minuti alla conferenza magistrale, approfittando della loro presenza qua, per presentare un'idea che stiamo sviluppando. Vedremo poi se è una buona idea. È una nuova iniziativa, un progetto sperimentale che è rivolto a tutti noi, potremmo utilizzare tutti chiaramente con le dovute forme,
e però lasciamo che presenti questo progetto Piero Cademartori, che è la persona che ha accettato di condividere con noi questa sfida, e quindi mi sembra giusto che sia lui che la racconti in brevissimo tempo. Sì, sono Piero Cademartori, di Editrice Zona, una piccola casa editrice indipendente italiana che da molti anni porta avanti progetti, diciamo, sempre al confine tra le culture e le modalità di vedere appunto le questioni culturali. Anche in questo caso, insieme a Danilo De Luise e a Mara Morelli e a diverse persone che sono qui in questa sala, presentiamo questa nuova collana sulla mediazione culturale che partirà con le sue pubblicazioni da gennaio 2015. Zona è una casa editrice, come dicevo appunto, piccola, che da 16 anni insieme a Silvia Tessitore portiamo avanti, e specializzata nella musica, nella canzone, nello spettacolo, nella letteratura, e viaggiamo appunto tra i confini, tra le diverse arti e tra le diverse esperienze culturali. Si chiama Zona proprio perché è nata in un luogo della provincia Ligure, nel Tiguglio, che è una bellissima zona, dove però non sempre transitano, diciamo così, le esperienze più avanzate della cultura. E questa, la sfida era proprio questa, quella di, partendo da un luogo, diciamo così, di provincia, quella di poter intravedere quelle che potevano essere le nuove pulsioni culturali che in Italia e non solo prospettavano. E quindi questo, creare delle pubblicazioni proprio per questo. Ci fa molto piacere, e ringrazio per questo invito gli organizzatori di questo congresso e tutti voi che ascoltate, mi fa molto piacere che abbiamo incontrato anche questa strada, questo percorso e progetto della mediazione culturale, che ritengo molto, molto importante. Tra l'altro lo incontriamo in un momento per noi, come nella nostra piccola realtà, molto particolare, perché sino adesso abbiamo avuto sede in Toscana, ad Arezzo, e invece torneremo alla zona di origine, nel Tiguglio, come sede il prossimo 1° ottobre, quindi vi è più un piacere poter ritornare ad un progetto che nasce da qui, che nasce a Genova, e che vorremmo portare avanti in un modo anche più innovativo, diciamo, per quello che è diciamo l'editoria classica. Quindi non solo saranno libri che avranno uno sguardo che va oltre l'Italia, saranno quindi soprattutto libri sì cartacei, ma anche ebook, saranno tradotti in più lingue o saranno traduzioni in italiano di esperienze che maturano all'estero, e verranno poi commercializzati, quindi non solo in Italia ma anche per le altre zone, diciamo così, del mondo. Questo grazie alle tecnologie, grazie agli ebook, grazie a quello che si riesce a fare, diciamo così, nell'editoria, che è un po', per noi in Italia almeno, un po' sperimentale. Questa non è la prima collana che facciamo in questo modo, già ne esiste una dedicata alla poesia di ricerca italiana tradotta in inglese per il mondo appunto anglofono, e questa è un'esperienza che nasce insomma tra l'Italia e gli Stati Uniti e che ci vede così da un anno, diciamo, appunto, sperimentare questi nuovi canali commerciali, ma soprattutto di diffusione della cultura. Quindi io ringrazio ancora dell'invito. Ci sono alcuni materiali che presentano la collana, che presentano il comitato scientifico, che presentano come dire, quelli che sono anche i temi che si intendono affrontare. I materiali sono presso il bookshop qui fuori, ci sono anche alcuni nostri libri così in esposizione. Io ringrazio e vi auguro un buon lavoro. Grazie. Grazie Piero.
Abbiamo approfittato della loro conferenza perché ovviamente Alessandro Nattò e Juan Carlos Vezzulla hanno accettato di far parte del comitato scientifico della collana. Passo la parola a Anna Lourdes e mi scuso se siamo stati un po' lunghi. Buon pomeriggio, buenas tardes a todos. Van a hablarnos y van a estar con nosotros, como siempre, Juan Carlos Vezzulla y Alejandro Nattò. Prefieren que les presente brevemente a los dos, porque luego, como muchos saben, ellos tienen su diálogo en público. También les hemos preguntado cómo quieren organizar, gestionar después los turnos de preguntas. Y han tenido una idea interesante y curiosa. Vamos a organizarlo así. Mientras Juan Carlos Vezzulla y Alejandro Nattò hablen, estamos seguros de que lo que nos digan, lo que compartan con nosotros, provoque en ustedes interés, necesidad de preguntar algo específico. Y los dos solicitan, sugieren. Tienen ustedes en la carpeta algunas hojas, no hace falta que la usen toda, la pueden cortar un trozo y escriban en el momento en que tengan clara esa necesidad qué pregunta quieren formular a Vezzulla y a Nattò. Por la sala, por los lados de la derecha y de la izquierda, pasarán los estudiantes que nos están ayudando. Y ustedes pueden ir ya haciendo pasar esos papeles que entregarán después a Juan Carlos Vezzulla y a Alejandro Nattò. Ellos desean poder contestar a todos, pero como suponemos que no va a ser posible, les ruegan que escriban ustedes su dirección de correo electrónico, bien clara, ¿eh? Porque si ustedes la escriben bien clara y ellos no dan abasto con todas las preguntas, se comprometen a responderles por correo electrónico. Gracias. Bien. ¿Qué decir? Alejandro dice que no puede ser que pregunten 500 personas. Bien. ¿Qué decir de Juan Carlos Vezzulla? Juan Carlos responde. Juan Carlos se compromete a responder a 500 preguntas. Yo no le deseo que sean tantas, porque está cansado y va a estar hasta el último día aquí al pie del cañón. Bien, de Juan Carlos Vezzulla muchos lo conocen, otros no. Es una ocasión para mí, un honor presentarlo. Es mediador, es psicólogo, ha cursado un máster en servicio social, doctorando en Derecho y Sociología, cofundador y director científico del Instituto de Mediación y Arbitraje de Brasil y de Portugal, es consultor del Ministerio de Justicia de Brasil y de Portugal, del Tribunal de Justicia de Santa Catarina en Brasil, consultor de la ONU, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Unión Europea, pero además, para hacer las cosas más locales, y este es el momento, es formador de mediación para la Policía Municipal de Génova. Autor de varios libros y artículos sobre la mediación. En el 2008 le fue otorgada la Medalla a la Paz y a la Concordia por la Universidad de Sonora y por el Instituto de Mediación de México. Alejandro Nattò, para quien no lo conozca, es abogado, mediador, especialista en gestión de conflictos públicos, profesor titular de la Cátedra de Derecho Latinoamericano de la Universidad de Buenos Aires, ha cursado muchos másters, entre ellos el máster en resolución de conflictos y mediación, máster en programación neurolingüística, máster en cooperación internacional y gestión de proyectos, profesor invitado en muchas ciudades de América Latina y de Europa,
presidente del Centro Internacional para el Estudio de la Democracia y la Paz Social, y ha intervenido activamente en conflictos sociales en diferentes países de América Latina. Gracias por estar aquí. Juan Carlos Betzula, la palabra. Me pusiste el PowerPoint. ¿Está puesto? El PowerPoint. Adelante. Bueno, no sé si se escucha, sí, se escucha. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Estar aquí es para mí muy emocionante. Génova es la ciudad de donde salió mi familia para Argentina, tanto paterna cuanto materna. Y entonces volver aquí es volver a los orígenes y al mismo tiempo volver renovado, volver enriquecido por toda mi sangre también latinoamericana, que se ha ido mezclando obviamente, no por cuestiones sanguíneas, sino por cuestiones culturales. Estar en este palacio es realmente maravilloso. Estar con ustedes aquí es muy hermoso. Y entonces por esto quiero agradecerle mucho a Mara y a Danilo, porque son dos personas que vienen trabajando muy duramente para hacer realidad la mediación aquí en la región, y lógicamente a todos los que están colaborando con ellos, desde Ana, a los queridos traductores que son maravillosos y que realmente ayudan y colaboran y facilitan el trabajo. Y lógicamente quiero agradecerle a Jorge Pesqueira, porque él y su equipo tienen la valentía, la fuerza, la energía para organizar estos congresos, y la falta de raciocinio como para convidarme. Entonces, les agradezco por esto. Estar aquí con ustedes, con gente tan maravillosa, desde Alejandro a mi lado, Lisa Parkinson, Franco, en fin, Fadilla, Carlos, en fin, todos ustedes aquí, me da mucho placer. Y bueno, espero que el tiempo de ustedes lo aprovechemos. Mi tema, o nuestro tema, es un tema que para mí me genera muchas preguntas. Esta es la verdad. Puedes pasar para el primero. He pedido que lo hicieran dividido en español e italiano para que todos lo puedan leer, ¿no? Cuando hablamos realmente de mediación, ¿de qué mediación estamos hablando? Porque realmente hay tantas cosas a las que llaman hoy en día mediación, que realmente pienso que cuando uno dice mediación, tiene que enseguida esclarecer, me refiero a. Lo mismo respecto de justicia social, porque la palabra justicia es una palabra muy gastada, y social, bueno, mucho más. Y la que más me ha preocupado es democracia real. ¿Qué es una democracia real? Democracias reales. O sea que yo no sé si yo voy a poder dar respuestas a estas cosas, pero al menos sí transmitir que es importante que pensemos sobre qué queremos decir o qué estamos, sobre qué estamos hablando cuando hablamos de estas cosas. Respecto de la mediación,
yo ya son casi 30 años que estoy trabajando con mediación, que me apasioné por la mediación y es el matrimonio que más me ha durado. Nosotros no llegaron ni a la decena. Y mi fidelidad es absoluta. Y yo he pasado, digamos, desde formarme con Harvard hasta, digamos, aprender con personas como Marinés, a la cual extraño mucho, realmente extraño mucho. Mi homenaje a Marinés Suárez aquí. Y también, bueno, con Folger, saber de mediación transformativa y con Jorge, también el modelo de mediación que ellos utilizan. Y yo he llegado a la conclusión de que realmente cada una de estas escuelas me ha hecho pensar o me ha hecho reflexionar al respecto de para qué trabajo. No creo que la mediación sea un procedimiento que tenga skills o que tenga herramientas o que tenga cosas rígidas, sino que cada vez más pienso que la mediación es un señor, una señora, que está sensiblemente ligado a otros señores y otras señoras en una sesión llamada de mediación, donde uno se sensibiliza y intenta comprender qué le está pasando a esta gente, quiénes son estas personas, y allí entonces uno hace intervenciones y esas intervenciones son riquezas que uno fue incorporando a lo largo de estas escuelas que contribuyeron. Y pienso que ya la mediación no es un procedimiento, la mediación no es, digamos, un conjunto de técnicas, sino que es un abordaje humanista, un abordaje entre seres humanos, que debe, digamos, mantenerse por principios. A estos principios yo los llamo fundamentalmente de principios de responsabilidad y de emancipación. O sea, la responsabilidad es que el mediador es corresponsable del trabajo que realizan los mediados y que todas sus intervenciones deben ser realmente orientadas a que ellos puedan extraer lo mejor de sí mismos para entenderse, para comprenderse, para apropiarse de sus vidas, apropiarse de sus conflictos y tomar soluciones o tomar decisiones sobre qué proyecto de vida quieren tener, analizando muy bien y responsablemente las consecuencias que esta decisión está a traer sobre la vida de ellos y sobre la vida de los demás. O sea, en este sentido pienso que el principio fundamental de la mediación es la responsabilidad y, lógicamente, cuidando siempre que sea emancipatoria. Por favor. A respecto de justicia, nosotros tenemos en Brasil, por ejemplo, el concepto de justicia comunitaria. A mí eso siempre me puso muy loco, porque cuando yo pregunto qué es justicia comunitaria, me dicen, es la justicia para la comunidad, en la comunidad y por la comunidad. Y yo le digo, bueno, a una frase no se la explica usando la misma palabra. Justicia para la comunidad, bueno, ¿y qué es justicia? Yo no lo sé. Y esto me moviliza bastante porque, de alguna forma, si uno va a los orígenes de la palabra, jus, como la armonía o la relación justa, la relación apropiada entre las cosas, va a depender mucho de la ideología, de la cultura,
de la gente para saber entonces lo que sería justicia. Y al mismo tiempo el Estado, de la mayoría de los países, al menos occidentales, el Estado se ha apropiado de esta palabra, y la mayoría de la gente piensa que la justicia solamente puede ser ejercida por el Estado. Y la mediación es una cosa libre, aunque esté hecha en el Estado, por el Estado, es una cosa, es un trabajo absolutamente informal, privado, en el sentido de que, aunque sea realizado dentro del propio tribunal. Entonces, justicia social, de alguna forma vamos a tratar de entendernos como que es una mediación utilizada para conseguir una forma, digamos, de armonía. Pero esta armonía obviamente requiere del principio fundamental de la mediación, que es la inclusión y no la exclusión. Porque en nuestra sociedad occidental, de alguna manera, se intenta mantener el orden excluyendo a los desordenados, excluyendo a los ilegales. Yo no sé por qué ainda no me excluyeron, pero bueno, en algún momento me excluirán. Pero lo concreto del asunto es que con la inclusión uno tiene que tomar en consideración que la armonía tiene que ser una armonía realmente natural y espontánea, y no puede ser forzada. Por esto es que si el Estado se maneja con dos principios, el principio de la imposición, el principio del juicio, del juzgamiento, y el principio del asistencialismo, la mediación no responde a ninguno de ellos, porque la mediación procura de alguna manera esta armonía social sin asistencialismo, o sea, con la participación, escuchando realmente lo que la gente tiene para decir, y de esta manera incluyéndolos para que puedan traer sus necesidades y puedan traer, digamos, la manera en que desean atender, desean satisfacer esas necesidades. Yo me acuerdo una vez en un congreso, me tocó estar, yo no sé si contigo, Alejandro, junto de un gobernador, que cuando yo decía que era importante escuchar a la gente, lo que la gente quería, él dijo, sí, yo siempre voy a escuchar a la gente para saber qué es lo que la gente quiere, para ver las políticas públicas a realizar. Y un asesor que estaba al lado de él dijo, vamos, vos vas a decirle lo que tienen que decir, que vos qué quieres que digan, para ver la política pública que vos vas a hacer. Entonces, no es esa la manera de escuchar, ¿no? Diciéndoles lo que deben decir, sino que la manera de escuchar es precisamente fomentar que ellos realmente quieran y se motiven para hablar con la confianza de que van a ser escuchados, atendidos e incorporados. Puedes pasar para la próxima. A mí, yo trabajo habitualmente con gente en Portugal y en Brasil que implementa el sistema de presupuesto participativo. Y una de las dificultades mayores que existen para el presupuesto participativo es que la gente no participa. La gente no va a las reuniones para decir cuáles son las necesidades y en qué quisieran que se utilizara el orzamento, el presupuesto público. ¿Por qué no va? Porque los líderes, los políticos de algún partido copan estas reuniones, estas asambleas, para que se decida lo que ellos consideran necesario. Entonces, digamos, mi función es la de ir a enseñar a los operadores del presupuesto participativo cómo hacer para convocar a la gente y cómo hacer para dirigir las asambleas
de tal manera como para que la gente se sienta escuchada y esto la encoraje a participar de estas reuniones, a decir lo que desean y a ser tomados en consideración. De alguna forma, esto es lo que yo considero una democracia real. La democracia con una participación activa, la democracia participativa, porque la democracia representativa, en definitiva, nos ha dejado un poco sintiéndonos como los excluidos. Elegimos al candidato y después el candidato se olvida de que lo elegimos y para qué lo elegimos. Yo me acuerdo en Brasil, cuando yo fui a vivir a Brasil, fui a vivir a una playa muy pequeña y entonces había un señor que estaba candidatándose para ser vereador, ¿no? Diputado municipal. Y entonces prometió que iba a ser el desagüe pluvial. La semana anterior a las elecciones, unos camiones trajeron todos los caños para hacer el desagüe pluvial y los pusieron al lado del camino. Pasaron las elecciones y otro camión vino y levantó todos los caños cuando él ya se había elegido como... Entonces, digamos, esto no es una democracia real, no es. Esto es, digamos, miéntanme, que me gusta que me mientan, y después frústrenme, que me gusta estar frustrado. En cambio, digamos, cuando uno piensa en la democracia participativa, piensa en que la gente tiene que realmente asumir la responsabilidad de la conducción. Yo creo, como decía Gramsci, un gran pensador, idealizador, que de alguna manera no está tan considerado como debería, y en Italia sobre todo, él decía, bueno, el Estado también está formado por la sociedad civil. Entonces, digamos, la sociedad civil tiene que formar parte del Estado, si no, no hay realmente una participación activa. Y para esto pienso que nosotros lo que tenemos que cuidar es cómo formar una cultura que haga que la gente se sienta con ganas, con confianza, sin perder el tiempo para participar, por favor. A esto yo lo llamo la mediación para la comunidad participativa. Yo creo que el mediador debe salir de su escritorio, el mediador debe salir de su centro de mediación. Los mediadores no somos profesionales libres que estamos a la espera de la llegada de los clientes. Los mediadores somos personas que formamos parte de la sociedad y que tenemos un compromiso activo con la sociedad. Entonces debemos salir a la calle. Una vez me preguntaban, ay, yo me formé como mediador y no tengo dónde hacer mediaciones. Y yo le decía, ¿vivís en el desierto? No. Entonces, vivís en un edificio, hace mediación en tu edificio. Participá de las reuniones de condominio, hace mediación ahí. Fíjate cuáles son las preocupaciones del barrio. Trata de organizarlos, trata de juntarte con ellos, que se hagan asambleas, actúa realmente como un mediador para que la gente pueda hablar de sí misma, pueda realmente responsabilizarse por lo que pasa en la sociedad. Y este para mí es el mediador para la comunidad participativa, el mediador que va casa por casa para hablar con la gente, para motivarla a hablar, encorajarla, dejarla con la conciencia clara de que es capaz de poder ver los problemas y responsabilizarse por el abordaje de esos problemas y por traerle solución a esos problemas. Entonces, digamos, yo creo que el mediador debe ser realmente un agente que lleve la emancipación mucho más que dentro de la mesa redonda con la mediación circunscripta a las personas en conflicto. Yo creo que el mediador debe ir a la sociedad para realmente hacer su trabajo de mediación, que es el de animar a la gente para que se sienta en condiciones de participar, se sienta
realmente reconocida como para hablar de sus problemas sociales, de los problemas de la comunidad y traer posibles soluciones. Para esto, para poder pensar en una democracia real, participativa, no es suficiente trabajar con la comunidad. También precisamos, pasando slides, por favor, también precisamos trabajar con la policía. Ustedes saben, algunos de ustedes, que gracias a María Danilo se ha abierto un espacio aquí en la policía municipal, por lo cual estamos trabajando con ellos ya hace unos años, y con los problemas de políticas públicas, políticas a favor, políticas en contra, pero vamos creciendo y evolucionando, porque la policía no puede formarse para ser mediador. Un policía no puede ser mediador, porque tiene un poder, tiene el poder de multar, tiene el poder de llevarte preso, entonces no puede ser mediador. Pero sí, un policía puede realmente utilizar todos estos elementos de la mediación, todos estos conceptos de la mediación, para llevar a la gente a que participe junto con ellos, sean responsables, que no estén ahí para seguir las normas y si el policía no ve, burlar la norma, y si no hay ningún radar, ir a más de 120, y si nadie me ve, estaciono donde está prohibido. No, sino que tenga conciencia de por qué se crean este tipo de normativas, cuál es la repercusión que yo produzco en los otros cuando no cumplo con algún tipo de normativa. ¿Por qué está prohibido estacionar? No es que no voy a estacionar porque está prohibido, no voy a estacionar porque produzco algún mal a otro. No voy a ir a más de tantos kilómetros porque esa carretera no tiene la seguridad de que no vas a tener un accidente, de que no vas a matar a alguien. Entonces, digamos, la democracia participativa es aquella que trabaja junto con la policía, no es vigilada por la policía, no es cobrada por la policía, sino que trabaja junto con la policía para atender los problemas de seguridad y los problemas de ordenamiento. Entonces imaginen, si nosotros podemos tener vecinos que incorporan este apropiarse de sus propios problemas de convivencia y entiende que depende de ellos que la convivencia en ese edificio sea mejor, pues no necesitaremos de la policía, o la necesitaremos exclusivamente cuando exista algo que nos exceda, algo que tenga que ver con el delito. Entonces, digamos, tener a la policía para educar, para fomentar la responsabilización social. A su vez, para poder tener democracias participativas, necesitamos llevar la cultura a las organizaciones básicas. En estos momentos que estamos despidiéndonos del patriarcado, y que tenemos la oportunidad de tener familias democráticas, hay una mala interpretación, porque hay algunos que piensan, si no puede mandar papá, no puede mandar mamá, entonces tienen que ser los nenes los que manden, y entonces hacen lo que los nenes quieren. No, eso también es un filtrado, ¿cómo se llamaría? El poder de los hijos, bueno, no sé, algún nombre debe tener. Entonces, ¿cómo implementar la democracia en la familia? ¿Cómo poder responsablemente escucharse entre todos y tomar decisiones que atiendan las necesidades de todos? Esto es fundamental. No lo pensamos, pero es ahí donde aprendemos a ser democráticos. Ahí es donde aprendemos a responsabilizarnos. Ahí es donde aprendemos a ser ciudadanos. Y entonces después tendremos la escuela. Pero si yo voy a la escuela, el otro día leí un chiste muy interesante, ya me debo estar excediendo de tiempo, pero bueno. El otro día leí un chiste muy interesante que decía,
animamos y encorajamos a nuestros hijos para que hablen, caminen, y después los mandamos a la escuela para que se queden callados y sentados y no se muevan. Es una contradicción. Entonces tenemos que entender que la escuela no puede ser penalista, no puede estar excluyendo a los chicos. La escuela no puede basarse en normativas disciplinarias. La escuela tiene que dar participación al chico, que porque ese ejercicio de la participación desde sus primeros grados es el que le permitirá después ser un ciudadano participativo. Ahora, si va a la escuela para recibir órdenes, recibir castigos, recibir de alguna manera amputaciones, pues será también un ciudadano amputado, un ciudadano que no se responsabilice por nada, que cumpla órdenes. Entonces, digamos, necesitamos una escuela que en su organización incorpore la mediación, y necesitamos escuelas que enseñen a los chicos a realmente convivir de una manera respetuosa, responsable y emancipada. Normalmente nos llaman a nosotros los mediadores para que vayamos a las escuelas a hacer algo con los chicos. Por favor, vengan, lleven la mediación a los chicos. Y los profesores quieren continuar igual, sin responsabilizarse por lo que pasa en las salas de aula. Si un chico se porta mal, si un chico es indisciplinado, no podemos ser penalistas para buscar el culpable de que hizo eso. Por favor, no volvamos a periodos nefastos. Lo que tenemos que hacer es tomar esto como un síntoma. Si hay un chico que está perturbando, es la manifestación de algún desconforto, algún problema que está pasando con todo el grupo. Y para esto, toda la organización debe estar envuelta y trabajada con la mediación, y los profesores estar preparados para poder trabajar los conflictos donde se manifiesten. Después, claro, formaremos a los chicos para realizar mediación entre pares, que esto es muy importante, y los enseña de alguna manera a asumir la responsabilidad de poder abordar sus problemas y poder trabajar sus problemas de una manera realmente satisfactoria. Vamos a otro. Nosotros tenemos que ir a llevar centros de mediación a los municipios, a los barrios, pero no como un elemento exclusivamente de atención. Los que trabajamos en mediación comunitaria sabemos que las comunidades tienen solamente un derecho, el derecho penal, que si se pelean con el vecino tienen que ir rápido a la comisaría para denunciarlo, porque quien denuncia primero gana. Entonces el castigo, ¿cómo castigarlo? Se llama a la policía para que multe al vecino que hace ruido. Entonces, digamos, el único que está llegando realmente a las comunidades es la justicia penal. Eso debemos cambiarlo. La gente tiene que sentirse responsable de que pueden cambiar su vida, que pueden hacer algo para que su comunidad sea mejor. Porque de alguna forma lo que se pretende siempre es que la gente se sienta incapaz de hacer algo. Que se sienta en el barrio olvidado, que se diga este es un lugar perdido, es el lugar donde viven los violentos, es el lugar donde viven lo peor de la sociedad. No hay cambio posible. Nosotros trabajamos en Brasil en barrios donde la gente no puede decir que vive ahí, porque si dice que vive ahí no puede conseguir trabajo. Y estos, si no son ellos a cambiarlo. Nosotros vimos en la inauguración del Congreso cómo es posible una cárcel mexicana transformarla en un lugar de convivencia armoniosa. Yo he estado trabajando con ellos y es verdad, no es una publicidad hecha por Colinos. No sé, ¿existe Colinos? No, no sé, no existe más. Bueno, hecha por Colgate.
es real. Esta gente realmente convive, ¿eh? Javier, que es un santo y un genio, que ha hecho esto posible, ¿eh? Con todo el equipo que trabaja en Mosillo y que están llevando esto a todas partes, hacen que la prisión quede realmente responsabilizadas los mismos internos para tener una vida mejor, una convivencia mejor. Si lo podemos hacer en una prisión, ¿cómo no lo vamos a poder hacer en una comunidad? Pero lógicamente que podemos hacerlo. Nosotros trabajamos con adolescentes y trabajamos con adolescentes también que están internados. Y ellos realmente lo que están deseando es que les den el espacio para hacer cosas. Los vecinos están interesados en tener espacio para hacer cosas para que la vida sea mejor. Para esto es necesario trabajar con otros elementos, además de la mediación como procedimiento, sino que debe realizarse una organización de redes. ¿Por qué? Porque de alguna forma la gente tiene que entender que solita no va a poder, que realmente lo importante es poder hacer un trabajo en conjunto con otros que están pasando por las mismas necesidades o por las mismas dificultades. ¿Para qué? Para que juntos puedan escucharse, ¿eh? Por ejemplo, padres de chicos, de adolescentes viciados en drogas, de alguna manera el hablar entre ellos van procurando e incorporando cosas que han dado resultado, van procurando ayuda. Gente, digamos, con algún tipo de enfermedad, con algún tipo de limitación. Entonces, digamos, la formación de redes es fundamental para pensar que la participación activa se potencia y tiene mejor efecto cuando se realiza a través de esto. El mediador para la comunidad participativa es también quien puede coordinar las asambleas para facilitar el diálogo, que es fundamentalmente facilitar que se escuchen todos y que todos sean tomados en consideración. Ahí, digamos, claro, la palabra que hoy traía Jorge de solidaridad es fundamental, digamos. Hay un pensador maravilloso argentino que hizo su trabajo fundamentalmente en Brasil, Luis Barat, que tiene un libro estupendo para los que estén aquí de Brasil, el oficio del mediador o oficio do mediador, que él decía, digamos, nosotros tenemos que hacer un trabajo para que todos escuchen y sean solidarios con lo que están escuchando y apoyen reconociendo cuál es la necesidad que tiene más premura. Entonces, digamos, en este sentido, el mediador saliendo a la calle también puede ayudar. Después no será más necesario, es decir, el mediador tiene un efecto transitorio hasta que la gente empieza a caminar sola y él se va. La jueza Beatrice Brunner de Francia, ella siempre decía, el mediador es biodegradable, tiene efecto un tiempo, después el efecto se va y no deja ningún rastro negativo, y nos tenemos, ¿qué cosa más hermosa existe para un mediador? Que ellos terminen la mediación y se vayan y nos saluden. Porque yo ya no existo más, ¿para qué me voy a saludar? Es maravilloso, es realmente el mejor elogio que puede existir. Bueno. Yo creo que nosotros tenemos que concientizarnos que la mediación no es un procedimiento de resolución de conflictos. Yo cada día, digamos, me duele más percibir cómo determinados profesionales destruyen a la mediación, llevándola a trabajar para resolver conflictos. La mediación como procedimiento es para recibir personas
y que estas personas puedan hacer una programación de su futuro para decidir cómo quieren vivir desde ese momento en adelante. Y esto es fundamental. La mediación es un procedimiento de programación y ejecución del futuro. Pero la mediación es mucho más que esto. La mediación es una teoría social. La mediación tiene una propuesta de convivencia, que nos permite realmente organizarnos, primero desde lo individual. Uno incorpora la mediación y empieza a relacionarse consigo mismo y con los demás de otra manera. Y después esto se extiende y se aplica desde estos principios básicos de apropiación de cada uno, de sí mismo, de apropiación del relacionamiento, de apropiación de los conflictos en el relacionamiento, para que realmente uno se sienta responsable y a partir de esta responsabilidad busque qué manera quiere vivir desde ese momento en adelante. No me gusta vivir de esta forma, quiero vivir de otra manera. Y esto es la riqueza de la mediación, que no es un procedimiento, sino que es toda una propuesta de organización social y una propuesta de estilo de vida. Y esto es lo que en definitiva nos va a dar la posibilidad de servir la mediación para la justicia social y democracias reales, desde mi humilde punto de vista. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Les recuerdo a ustedes, si tienen alguna pregunta que formular, solicito a los que nos están ayudando que pasen por los pasillos laterales y creo que sin pudor también por el centro. Gracias. Cedo la palabra a Alejandro Nato. Gracias. Con Juan Carlos tenemos una mirada común. No preparamos la charla juntos, pero estábamos seguros los dos que nos íbamos a complementar. Y después de escuchar a Juan Carlos, no me cabe la menor duda que nos vamos a complementar, porque nos engloba una coincidencia. Una primera mirada que se aproxima a la reivindicación de Marínez Suárez, que ella siente este espacio como un espacio propio y nosotros la sentimos a ella como parte de este espacio y nos gustaría que estuviera aquí con nosotros. En segundo lugar, porque mis abuelos también partieron de aquí y yo siempre que camino por las calles miro a ver en cuál hotel habrán estado, pues los hoteles son los mismos. Seguramente dos o tres días estuvieron por aquí esperando partir. Y Génova para los dos ya representa un lugar común. Sí. Gracias a todo el trabajo que hace un equipo de trabajo. Porque nosotros reivindicamos siempre a Mare de Anilo, que merecen nuestro enorme reconocimiento, pero acá hay un equipo enorme de trabajo, que hay mediadores interculturales, hay trabajadores de la traducción y de la interpretación, hay doctorandos, doctorados que se pusieron a disposición de todo un programa. Hoy forman parte de un staff enorme, pero hay también vecinos que forman parte de ese staff. La Fundación San Marcelino, que nos abrió las puertas a nosotros, igual que a Fadil, a Ramón y a Carlos Jiménez, a Leticia, estamos agradecidísimos, a Javier Vidargas, estamos agradecidísimos por la oportunidad. Y si me pones el video mío, y está ahí en el escritorio, lo puso Santi.
Nosotros Mapi hemos... también tenemos que agradecerle, ¿no? Y sí, yo hablé de los doctorandos doctorados ya. Bueno. ¿Dónde está? Sí, ese sí. Y a los diálogos que hemos tenido aquí en los barrios, en los diferentes barrios, en Chertosa, San Pierre de Arena, Ilgueto, hemos aprendido mucho de los genoveses, hemos aprendido mucho de Génova y estamos muy, muy agradecidos y al mismo tiempo, bueno, compartiendo experiencia y compartiendo aprendizaje. Yo quisiera tener un enfoque complementario, pero desde la conflictividad social. Y en ese sentido, quiero partir de la base de lo que implican los profundos cambios sociales, económicos, culturales y políticos que han generado un sinnúmero de cuestiones que requieren preguntarnos nuevamente si esa complejidad e intensidad de los cambios tienen las respuestas adecuadas. Porque nos hace pensar alrededor de los modelos de abordaje de los conflictos y al mismo tiempo nos impele, nos obliga a reflexionar sobre cómo estamos parados y dónde estamos parados, qué umbral de partida tenemos para poder pensar esto y trabajar en esto. Especialmente que los últimos cambios se han dado en los últimos 20 años. Yo no quiero hacer un corte epistemológico, pero estos últimos 20 años han sido importantes dentro de lo que puede llegar a ser los cambios sociales, y al mismo tiempo importantes porque nosotros hemos aprendido mediación hace unos 20 años y hemos evolucionado con la mediación, pero yo no sé si la evolución de la mediación fue directamente proporcional a la evolución de la sociedad. Y en ese sentido estamos más obligados todavía a pensar la mediación alrededor de los cambios sociales. La globalización, la mundialización, ha impactado fuertemente dentro de lo que es las capacidades del Estado. Las capacidades del Estado que se vieron erosionadas desde arriba por la propia globalización. Y la economía transnacional. Y por abajo, por el resurgimiento de identidades propias y particularismos que hacen reivindicaciones autorreferenciales y que se posicionan en el escenario público con una vocación de ser que los impone en función de una búsqueda de un lugar. Lugar como ámbito referencial, propio, identitario. Y es así que yo quiero citar a María Esther Ceseña, que trae las 4 M's dentro de lo que puede llegar a ser el pensamiento de una estructura social actual. Y la primera M es la materia prima, el control de los recursos naturales. La cantidad de conflictos que emergen en el mundo entero por el control de los recursos naturales es verdaderamente sintomático de la época. Lo que implica la tierra, el territorio y el poder. Hoy lo hablaba con una jueza agraria de México esto. Lo que implica la lucha por el poder a partir de la tierra en muchos lugares. Lo que implica el extractivismo en otros lugares. Lo que implica la minería en otros lugares. Lo que implica la resistencia al lado de lo discursivo que tiene que ver con una etapa de desarrollo, una etapa de productivismo, una etapa de crecimiento económico para lo local. Con un interés transnacional y al mismo tiempo aquellos que están alrededor de aquel lugar donde se da este encuentro de valores, se hace con tensión y con fricción. No en clave de armonía. Luego, la otra M es la mano de obra que se encuentra precarizada, flexibilizada y al mismo tiempo
la explotación no se ha retirado del escenario. Y esto no es ajeno a la crisis europea. Esto no es ajeno a las nuevas relaciones que se dan a partir de la existencia de la crisis. Lo vimos con los indignados, lo vimos con los mileuristas en algunos lugares y lo vimos también con las condiciones en Alemania de cambiar el piso salarial para muchos trabajadores. Y si tomo país por país, no me cabe la menor duda que la crisis erosionó a cada uno por igual. Claro que nosotros en América Latina estamos acostumbrados a que esto sea una naturalidad. Yo fui defensor del pueblo y tenía que defender no a los explotados trabajadores, sino a los esclavizados trabajadores bolivianos y peruanos en mi país. Otra M ya es más funcional a las otras dos M's, es la militarización. Pasamos de una sociedad disciplinar a una sociedad de control, fácilmente, con una sociedad que también tiene cierto grado de aquiescencia hacia el control. Pero no se controla solo a través de las cámaras de seguridad donde nos miran todos a todos y todos estamos contentos de que nos miren, sino que se controla también cualquier tipo de reclamo que se hace alrededor de la reivindicación. Y que esto es funcional también a los intereses de aquellos que pretenden tener ganancias alrededor de esto. Y lógicamente que las dinámicas de poder hacen que se juxtapongan por un lado intereses, pero por el otro lado se conjuguen en una misma alianza estratégica en función de un objetivo común. Y la última M son los medios de comunicación, que también son funcionales a este sistema porque viven de quien lo paga. Yo siempre cuento que hay cuatro agendas en los medios, que hay una propia agenda de los medios y hay otras tres que desplazan posiblemente la agenda de los medios, pero cuando pueden, porque la agenda de los medios se impone sobre las demás agendas, que son la agenda de los que publicitan, que generalmente son los que manejan los recursos naturales, que son las agendas de los gobiernos que están en alianza estratégica con los que explotan los recursos naturales, y que son las agendas de los actores sociales que, si pueden, entran en una agenda de los medios de comunicación. Y para poder entrar a veces tienen que incluirle una cuota de violencia, si no, no entran. Y no te traje el triángulo. Porque tengo un amigo que dice que yo siempre pongo un triángulo para explicar esto. Sí. Estamos pasando de una democracia representativa a una contrademocracia, como le gusta decir a Rosán Balión, o a una democracia callejera, como diría mi amigo César Rojas Ríos. En verdad, el reclamo en la calle es un contrapoder, es un lugar de búsqueda, es un lugar de acción también. ¿Me pasa eso? Y muchas veces esos derechos que están cercenados son reclamados. Esos lugares que no se ven, que provienen también de la exclusión y de otras Ds, ¿no? Porque el desamparo, pasame una más, el desamparo, el deterioro social, los condenados de la ciudad, los excluidos definitivamente de la posibilidad de estar integrados dentro del campo social, una más. Y la pobreza, la pobreza estructural. Está también dentro del campo social. No podemos pensar la mediación en la comunidad si no pensamos cómo está la comunidad. Y para pensar la igualdad de oportunidades que otorga el sistema de mediación, tenemos que pensar también en si verdaderamente existen igualdad de posiciones. Pero no de posiciones en función de tengo la oportunidad de expresarme y me posiciono, como sabemos los mediadores, sino de la posición que traen desde el lugar social que ocupan aquellos que ya vienen de hecho
posesionados. Y en ese sentido surge un espacio del Yabasta, surge un espacio del Yabasta que genera la necesidad de generar dispositivos, institucionalizar dispositivos de sistemas de alerta temprana. Y aquí la cultura del Estado no está acorde a los sistemas de alerta temprana. El Estado se hace cargo de la conflictividad social cuando el conflicto está sumamente escalado. Los Estados, no el Estado-Nación. Hay una cultura institucional de dejar crecer el conflicto hasta un lugar tal que recién convoco a alguien, un tercero, o me hago cargo como Estado del conflicto, cuando el conflicto llegó a un lugar donde más que mediadores tienes que llamar bomberos para sofocar un incendio. O el Estado tiene la cultura de judicializar estos conflictos, como si el Poder Judicial le pudiera dar una salida jurídica a estas cuestiones que son absolutamente políticas. Le pedimos al Poder Judicial, que tiene un principio de no expedirse en cuestiones políticas, aunque los jueces tengan que expedirse siempre en todo, por una norma del Código Civil, siempre los jueces tienen que decir algo. Pero las cuestiones políticas no son justiciables. Ahora esta sí, porque estas forman parte de la funcionalidad también del sistema. Y le ponemos a los jueces en sus manos, que no todos tienen mucha experiencia de las dinámicas políticas y sociales, entre otras cosas. Le ponemos en sus manos la necesidad de un Estado que alguien se expida respecto a una situación determinada. Y la justicia, con los instrumentos que tiene, no tiene otra cosa que hacer escalar más el conflicto. Cualquier medida de no innovar, cualquier medida, va a generar un elemento más conflictivo de lo que el conflicto está, una medida de desalojo. Claro que después vienen las fuerzas de seguridad, que son las fuerzas del orden, y la pregunta es, ¿de qué orden? ¿De qué orden? ¿Cuál es el orden social a partir del sistema social? Porque hoy lo que me tengo que preguntar es, ¿cuál es el orden? Yo decía, antes de empezar la charla, que, y en esto coincido también con Juan Carlos, que buscamos respuestas, y cuando no encontramos la respuesta decimos, ah, porque es todo complejo y estamos llenos de incertidumbre, como dice Bauman, y nos aliviamos como si no pasara nada más. La complejidad y la incertidumbre es un producto de la etapa, y quedamos tranquilos, decimos esto, como antes mencionabas a Foucault en cualquier conferencia y eras un catedrático de buen nivel, ¿sí? Dice Fadila esto, le encanta decir a Fadila esto. Pero la verdad es que cuando las respuestas no te alcanzan, tenés que formularte de vuelta las preguntas. No quedarte tranquilo diciendo que todo es complejo. Y dentro del campo de la mediación nos estamos haciendo pocas preguntas y queremos imponer maquetas que no entran por la falta de igualdad de posiciones dentro de lo que es lo social. Y además, si estos sistemas de alerta temprana los dejamos profundizar, sigue habiendo más divisiones, sigue habiendo más tensiones, sigue habiendo más fronteras entre nosotros. Que no hace falta que la frontera sea esta frontera que nos impone algún grado de necesidad de pensamiento si verdaderamente, como dice Susan Sontag, no nos hace nada el dolor de los demás. Si verdaderamente hablamos de la mediación como una humanidad nueva, un principio que sostiene la mediación, la humanidad, y no nos duele el dolor de los demás, algo nos está pasando también. Pero también se radicalizan estos conflictos si no nos hacemos... Si no nos hacemos cargo de las fronteras, porque no hace falta que sea la frontera de la frontera, que es una barbaridad humana que exista esto, sino que hoy las barreras de invisibilidad nos las ponemos los unos con los otros. Ahora sí. Por la sociedad dual.
Y para esa sociedad dual que tenemos, no hace falta ir a un barrio con otro barrio para que se enfrenten. En cualquier esquina nos encontramos con un otro que no queremos ver. Y si no atendemos esto en sistema de alerta temprana, después se radicalizan los conflictos. Bueno, pero hoy, Obama salió a bombardear Siria. Y hay 5 países de alrededor de Siria que están avalando el bombardeo de Obama. Vivimos en sociedades con velocidades múltiples. Se están desmoronando los puntos referenciales. Las representatividades simbólicas no están muy claras hoy en día. Tenemos un sistema normativo que no está al alcance de dar la respuesta que tiene que dar. Y a eso le agregamos la segregación espacial. Está bien, déjalo. La segregación espacial y la fragmentación social. No me pases. Quédate tranquilo. Esa segregación espacial y fragmentación social existe también. En los campos de acción donde funciona la mediación comunitaria, no la podemos seguir concibiendo simplemente como parte de un proceso, de un punto de llegada, porque nunca trabajamos los epicentros de estas verdaderas causas que le dan vida a los conflictos. Trabajamos el problema, y acá, en este campo social, separar la persona del problema es una impudicia. Que el Estado no dé reconocimiento a las personas y revalorización es una barbaridad. Que las narrativas sean exclusivamente de los incluidos, porque para los excluidos lo único que hay es siempre la misma historia y el cambio de historia sea para los incluidos, es otra barbaridad. Y entonces, cuando Vesula decía antes, y por eso me veo absolutamente reflejado en vos, que vos ves mediadores que median en campos diciendo estoy haciendo bien las cosas y lo que están haciendo es resolviendo problemas, pero no están tocando verdaderamente conflictos. Yo me pregunto cuáles son los estados de la democracia que quedan cuando las respuestas institucionales no llegan cuando tienen que llegar. La participación política es cada vez menor, porque se descree de las respuestas políticas por parte de las políticas. Y entonces empieza a haber un hiato entre los que tienen la capacidad de mando y aquellos que ya no tienen la capacidad de obediencia. Poder es la capacidad de mando en función de la capacidad de obediencia. Entonces lo que se deslegitima es el poder. Si se deslegitima el poder, se deslegitima el orden. Y entonces hay que plantearse un nuevo orden. ¿Y cómo planteamos el nuevo orden? Si no podemos pensar esto en función de otra cuestión. Una más. Y la otra cuestión tiene que ver con esto. La vía Fadila tapándose la cara igual que este chico hace un ratito. Se tapaba la cara así. Y me llamó la atención. Una cosa es no te veo y otra cosa es cómo juegan los niños a que no me ves. Y la verdad que es de ida y vuelta esto, el no te veo y no me ves. No podemos no seguir viendo los mediadores esto que tenemos que ver. Por eso yo planteo que acá hay 3 líneas de acción, no una sola. La mediación, una más. La mediación en estos campos tienen que ser... Hoy Pesqueira decía que él no cree en las utopías. Yo no creo en las idealizaciones, sí creo en las utopías. Y me parece que no podemos idealizar la mediación como que hace la paz en todos los campos. No podemos sentirnos todos pacifistas de ámbitos donde no existe la armonía con injusticia social.
Todo es armonioso. Les pregunto a ustedes, porque la verdad que necesito preguntarle a ustedes. ¿Ustedes creen que todos los campos de acción son pasibles de generar armonía? Y esta pregunta que me la vengo haciendo desde hace tiempo, es porque quiero eliminar y compartir esta intencionalidad de eliminar de este campo el naifismo. Esto de somos todos buenos, somos todos pacifistas, todos hacemos la paz. Miren, hacer la paz es algo serio. Y hacerla, si la vamos a hacer, la tenemos que hacer bien. En el campo social, para hacerla bien, requiere entender que hay una necesidad de entender esto no como un proceso de llegada, sino como un punto de partida. Una más. Está la posibilidad de trabajar todos juntos, por eso las manos antes. Y la verdad es que se requiere integrar programas, proyectos y acciones. No podemos concebir la mediación en los campos sociales aislado de lo que le tenemos que pedir a la política. La mediación no puede resolver lo que tiene que resolver la política. Y en ese sentido, hay que integrarla con otros programas. En programas de mayor construcción de ciudadanía y mayor construcción de ciudadanía social, política y civil, pero especialmente de ciudadanía urbana, como le gusta decir a Donzelot. Donzelot marca que si no existe la ciudadanía urbana, no tenemos un lugar para aterrizar nuestro trabajo. Y en esa ciudadanía urbana, nosotros tenemos la posibilidad de entender a la interculturalidad como un valor, incorporar a la interculturalidad como un valor, e incorporar la necesidad de que el otro sea un legítimo otro. Pero esto requiere de muchos programas también, de trabajar con los niños, de trabajar no solo en la institución donde están los niños, en las otras instituciones donde está la sociedad y no están los niños. Hay sociedades viejas, hay sociedades que ya no tienen niños. Hay sociedades viejas que quieren seguir siendo quienes son sin respeto al otro, porque el otro no es un legítimo otro que está dentro de mi sistema. Y la pregunta es, ¿hay alguna causa que nos permita generar la casa común, que nos devuelva a la humanidad, que nos devuelva la capacidad de tener un lugar donde podamos vivir juntos? Colombia se debate si un 50% de la sociedad y el otro 50% de la sociedad están a favor o en contra de un proceso de paz, o al menos de ese proceso de paz. Los particularismos regionales buscan su lugar como una expresión reivindicativa lógica. El tema es que nos seguimos dividiendo. Acá tengo mis amigas catalanas de toda la vida y ellas mismas están divididas. Tengo dos ahí amigas, una está a favor del catalanismo y la otra no. En Escocia acaban de votar, ganó la integración y no el particularismo. Pero más allá de que uno gane y otro pierda, ¿cómo se sigue viviendo juntos? Porque esto genera una cultura de la polarización. La vivimos en muchos países de Latinoamérica y la política genera la cultura de la polaridad. Superar eso requiere empezar de nuevo a pensar lo nuevo, y esto es nuevo. ¿Qué es lo nuevo de lo que tenemos que pensar? ¿Cómo integramos a los que no están integrados? ¿Cómo volvemos a hacer la casa común? ¿Cómo podemos generar una humanidad donde nos podamos respetar todos y entre todos, y un Estado también que respete con políticas públicas? Por eso la mediación es parte de, pero no es el total de, en materia de conflictividad social. Una más. Si no articulamos estos programas, estos proyectos y estas acciones con una interinstitucionalidad
con intersectorialidad y con coordinación de acciones, nuestro trabajo no va a servir de nada, al menos en el campo social. Si logramos posicionar nuestro trabajo en todos estos circuitos de la construcción de la ciudadanía urbana, de la construcción de la ciudadanía intercultural y también de lo territorial urbano, que requiere de planificación y mayor inserción, de mejor calidad de vida y hábitat para la población, no hay duda que nuestro trabajo va a ser mucho más robusto. Insisto, no pidamos toda la mediación porque requerimos muchas otras cosas que la mediación puede gestar entre la política y la gente. Ese también es un lugar de la mediación. No solo entre la gente que tiene conflictos, sino entre la capacidad de la acción política y la gente que reclama. Y la última. Y si verdaderamente podemos lograr pensar en un sistema de diálogo con muchos lugares de escucha, muchos más de los que puede dar la mediación, si verdaderamente podemos dar ese camino de interinstitucionalidad bien robusto de las redes que vos hablabas, Juan Carlos, que es un lujo estar al lado tuyo, vamos a poder conseguir que en vez de piedras las personas puedan llegar a pensar en armonía. Con injusticia social, las personas van a seguir pensando en piedras. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a Juan Carlos. C'è ancora qualcuno che deve consegnare domanda? Allora, per favore, venite. Sono già arrivate? Ci consegnate le domande? Grazie, Francesca. Allora, tranquilla. ¿Las leo en voz alta? No, no, si queréis las leo, pero tenéis que decidir. Están dirigidas a él o a mí, porque tenemos que leerlas un poquito a ver si podemos juntar. ¿Está en italiano? ¿En español? ¿Cuántas son? Empezando por ahí. Italiano, español. Uy, y bueno, tomemos al azar entonces. Pregunta para Alejandro Nato. ¿Siguen siendo mía? Pasa la luna. Pasa la luna. ¿Portugués, Juan Carlos? ¿Portugués, Juan Carlos? Para Juan Carlos Benzula. Juan Carlos, esta está dedicada para ti. Y aquí hay. Aquí hay dos en italiano. Gracias.
Scusa. Ella. Bueno. Vamos. Dale, tranquilo. Vamos. Bueno, hay una pregunta que dice, ¿cómo responder a quien no cree en la mediación? Es decir, si alguien piensa que la mediación es un instrumento que no puede funcionar en la sociedad, ¿cómo hacer para convencerlo? Y yo pregunto, ¿para qué convencerlo? No, tiene todo el derecho a no coincidir, y tenemos que convivir muy bien con esto, digamos, no... Yo creo que no hay que convencer a nadie de nada. Grazie, caro. ¿Quieres una? Sí. Acá me preguntan, ¿cuál cree usted que es el rol del defensor público en esa construcción? Y yo creo que cualquier institución pública tiene una capacidad enorme de probabilidad y de posibilidad de construir escenarios dialógicos, de construir espacios de búsqueda de soluciones y también de exigencia política, de políticas públicas y de gestación de políticas públicas. O sea que tanto para la construcción del diálogo como para la gestación de políticas públicas, creo que el defensor público en cualquier instancia y en cualquier país puede ser importantísimo. ¿Querés vos? No, una cada uno, sí, corrido. Aquí hay una pregunta muy interesante que se refiere a la democracia económica. ¿Cree usted que la democracia real debería pasar sobre todo por la democracia económica, entendida como la distribución justa de la riqueza social, producida y equitativa? Pues la conflictividad social aumenta cuando hay una brecha muy grande entre ricos y pobres. Nosotros vivimos en una sociedad que ha dejado de lado al hombre, al ser humano, y ha establecido la economía como regulatoria y la economía como, digamos, punto de partida, ¿no? Yo pienso que de alguna forma esto no es la propuesta de la mediación. La mediación no pretende, digamos, constituirse en un proyecto, digamos, de gobierno o en un proyecto, digamos, de macroeconómico, sino que de alguna manera pretende ir a reivindicar al ser humano, fortalecer al ser humano para que él pueda, digamos, atender estos principios, estos determinismos que nos gobiernan. Determinismos que Alejandro presentó perfectamente, estos determinismos que nos manejan desde lo económico, estos determinismos que nos manejan desde lo ideológico, desde el pensamiento hegemónico, y de alguna forma irnos a construir lo pequeñito, lo básico, porque de alguna forma, digamos, tenemos que ir creando que lo importante no es consumir, lo importante es vivir, lo importante es, digamos, si uno puede llegar a dejar un poco de lado con la mediación, y como decía Alejandro, digamos, no, la mediación no se puede ocupar de todo, de lo económico no nos vamos a poder ocupar, de la justicia social en cuanto a la distribución de riqueza, eso no lo vamos a poder incorporar a la mediación. Tiene que ver con la política, tiene que ver con la acción política, y creo que nuestro camino, nuestro espacio es más el ser humano y su convivencia, ¿no? Y desde ahí la armonía. Gracias. ¿Cuál es su opinión de cómo aplicar la mediación en conflictos agrarios, particularmente en Latinoamérica? Derivado, como en Guatemala, de la, no sé, de la desigualdad de la tenencia en la tierra, y por ende la conflictividad social por el tema de los recursos y uso de la tierra.
Yo tengo una experiencia muy, muy linda de haber trabajado 4 años con la reforma agraria en Bolivia y con todos los conflictos derivados de la reforma agraria en Bolivia. La verdad que los conflictos son interminables, innumerables, algunos eternos. Un día mi amigo Ramón Alzate decía que por el conflicto vasco ellos aprendieron a darle una categoría más a la gestión, manejo, tratamiento, transformación, resolución de conflicto. Y la categoría más que le daban era la convivencia con el conflicto. En muchos casos, tierra, territorio y poder van de la mano. Son tres ejes que caminan juntos y que en nombre de la búsqueda del poder simbólico se busca la tierra. Y en nombre también de una necesidad real se busca la tierra. Todos los temas de tierra requieren un tratamiento especial, requieren un tratamiento focal. En Bolivia, el Instituto de Reforma Agraria creó un área de conflictos dentro del Instituto de Reforma Agraria. Verdaderamente esto es un ejemplo de un rol estatal. Hacerse cargo de la cantidad de conflictos que surgen por el tema de tierra y trabajar con ellos. Y después, a mí me tocó capacitar a las brigadas de campo que iban a tener que hacer reversión y saneamiento de tierra, y encontré que en muchos casos algunos iban armados, de los funcionarios estatales, iban armados a hacer el saneamiento de tierra. Y cuando les planteaba, bueno, todos los instrumentos que le daba la mediación, mi mayor alegría fue cuando esos funcionarios depusieron las armas y dijeron: ahora no necesitamos más ir armados. O sea que la mediación o los instrumentos del diálogo o los instrumentos que puede llegar a dar herramientas para poder trabajar en la conflictividad son muy útiles en todos los contextos, incluso en contextos tan conflictivos como los que tienen que ver con los conflictos agrarios. Al explicar la gran diferencia con la visión de Foucault entre la mediación como actividad conciliadora libre y la facultad del Estado ejerciendo el poder coactivo a través del sistema judicial condenatorio, usted indicó sobre la necesidad de lograr armonía. ¿Cómo compatibiliza usted el uso de la mediación que busca la armonía cuando ésta se desarrolla en el ámbito judicial estatal que, por el contrario, no la favorece? Jean-François Assis ya habló de esto en el sentido de que diferencia la mediación burocrática y la mediación, ¿no? Yo creo, porque yo trabajo, digamos, dentro del Poder Judicial en Brasil fundamentalmente y en Argentina, en San Martín, en Portugal, digamos, si uno establece un paralelismo y dice el Poder Judicial es este, la mediación es esto, que no tiene nada que ver con la burocracia y el orden y la organización del Estado y el Poder Judicial. La mediación no es burocrática, la mediación no puede estar al servicio, digamos, de un orden, la mediación no puede estar al servicio. Pero la mediación se puede realizar en cualquier parte. Si uno tiene claro para qué trabaja, para quién trabaja y por qué trabaja, y exige el respeto, que ningún juez se me venga a meter para decir cómo tengo que trabajar yo con mediación, porque yo no me meto a lo que el juez tiene que hacer. Entonces, digamos, si me respetan, entonces yo puedo trabajar y hacer mediación en cualquier parte. En vuestras intervenciones, así como las anteriores, parece que la mediación sea un fenómeno prevalentemente actual. Pero ¿cuáles son las normas, los marcos normativos y jurídicos que son necesarios utilizar? Entiendo el rol de la mediación actual como medio alternativo. Entiendo el rol de la mediación cual medio alternativo de solución de conflictos, pero ¿en qué medida y a través de cuáles medios la mediación se cobra concretamente y técnicamente, se coloca concretamente y técnicamente en el ordenamiento jurídico, utilizando también los medios e instrumentos técnicos basados en el derecho?
Bien, no siempre, sí, todo dentro de la ley, nada fuera de ella, pero no siempre en materia de procesos dialógicos hace falta el instrumento jurídico. Para la facilitación de un diálogo hace falta un tercero con buena predisposición que genere el espacio de diálogo y haga circular la palabra. Y allí el elemento jurídico como tal no tiene un lugar. No hace falta una ley para que ocurra esto. No hace falta una ley para que haya mediación comunitaria. Sí para que exista un sistema prejudicial dentro del campo civil, comercial, laboral, pero para que exista una predisposición al diálogo, actores sensibilizados, actores con buena predisposición, con la autodeterminación de la voluntad, alcanza, y eso es ley. Y eso es ley. No hay código civil del mundo que diga que la autodeterminación de la voluntad no sea ley. ¿Verdad? ¿Tenemos tiempo? No entendí. A mí me quedan algunas, ¿eh? Sí. Yo en todo caso las contesto. Yo tengo tres. Ah, también tú tienes tres en italiano. Sí. Hay tres y tres en italiano y teóricamente no hay más tiempo. Hacemos una y una y... École. ¿Les parece? École. Y las otras las respondemos. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bueno, gracias. No sé si les parece bien, pero gracias. La italiana. La italiana. In ordine di arrivo, per non essere ingiusta, scusate. Dice, la forma di partecipazione spontanea non va sempre hacia il dialogo e la risoluzione del conflitto. Recuerdo, per esempio, un comité, seguro promovido por pequeños o poco importantes políticos, que fue atrayendo numerosos participantes para impedir la construcción de una mosquita en las colinas de Génova, mezquita, perdón, en las colinas de Génova. Era una propuesta del ayuntamiento, después este proyecto se trasladó a otras zonas de la ciudad por la acción de otros comités y después pues este proyecto ha pasado e igualmente va cambiándose la zona de la ciudad en la que debería construirse esta mezquita. No entiendo la pregunta. Tampoco. Según ellos, la forma participativa, no creo que es más bien un comentario, que la forma participativa no siempre resuelve el conflicto, que a veces lo que hace es irlo moviendo de lugar, trasladando, acallarlo durante una temporada. Yo estoy de acuerdo, estoy plenamente de acuerdo. ¿Quieres leer una pregunta en italiano? Leer una pregunta. Creo que sea pregunta. Siempre en orden de arriba. ¿Cómo puede ser que la mediación esté más difundida en países con situaciones de pobreza y diferencia social? Es más, puede ser o es probablemente porque es un problema cultural o bien generado por un sistema de injusticia social. ¿Cómo puede ser que en los países industrializados este instituto, esta institución alternativa, cueste tanto que se acepte? Yo ya está respondido con el asunto de justicia social. Solo quiero hacer un comentario. En mi país, en la Argentina, yo estaba en el Ministerio de Justicia cuando se empezó a institucionalizar la mediación. Y se institucionalizó con vocación exclusivamente utilitarista. Uh-huh. Era para descomprimir el trabajo de la justicia. Y pasa en casi todos los países de Latinoamérica. Del mundo, del mundo. Del mundo, del mundo. Angola, lo mismo, sí. Portugal. Perfecto, del mundo. Luego, la vocación social, la intencionalidad política, la búsqueda de instrumentos de acción que permitan generar vida a la democracia participativa que hacía mención Juan Carlos, hicieron robustecer el espesor social
y se fue dando vida también, fue cobrando vida la mediación comunitaria en muchos países, fue cobrando vida estos espacios dialógicos y esta gestación de ámbitos de diálogo. Yo quería hacer un comentario que tiene que ver con las Defensorías del Pueblo. Acá veo un representante de la Defensoría del Pueblo de Argentina. Y las Defensorías del Pueblo de Latinoamérica, muchas de ellas, han tomado esto de la mediación, la gestión constructiva y colaborativa de conflictos como un instrumento de acción social puntual. O sea, muchísimos de los conflictos desde las Defensorías del Pueblo se encaran desde la lógica de la gestión constructiva de conflictos y no con el expediente, con el típico expediente, que va a un oficio, vuelve otro oficio y no llegan nunca a nada. Estos son mecanismos mucho más efectivos de gestión de conflictos que cualquier otro tipo de mecanismos. Por eso también se echan mano estos mecanismos, porque verdaderamente son efectivos y eficaces. No tengo nada que decir. Yo tengo dos preguntas que se juntan. Una dice en portugués, ¿es posible usar la mediación para un grande conflicto social en América Latina, que es la corrupción en la política? Y el otro dice, ¿no cree usted que el aditamiento de real o participativa, etcétera, no solo no establece ninguna diferencia, siendo la democracia, según la Real Academia Española, la intervención del pueblo en el gobierno, sino que además consigue que las cosas se desvirtúen? Y un político corrupto, engañoso y estafador como el que usted trajo el ejemplo, se le perdone sus problemas y no se le persiga por sus delitos. Vea, yo creo que, digamos, cuando la democracia participativa se van acortando estos espacios de corrupción. Porque la corrupción se produce cuando el que es votado piensa que tiene el poder y que puede hacer lo que quiere. Cuando el que es votado es controlado, entonces ese que es votado de alguna forma tiene que rendir cuentas y es denunciado, y si no es juzgado por la justicia, debe ser juzgado por la propia sociedad, que no lo tiene que elegir más. Esto solamente se da cuando nosotros vamos a anular el sistema asistencialista clientelista, porque el sistema asistencialista clientelista fomenta la corrupción y fomenta la corrupción del pueblo, porque el pueblo está corrompido porque vota para aquel que le da más, en vez de votar aquel que administra mejor. Entonces, digamos, pienso que sí, que la mediación para una comunidad participativa, para una democracia participativa, puede ayudar a ejercer un control mayor de los políticos y a realmente dejar el asistencialismo clientelista y con esto la corrupción. Pienso que sí. ¿Algo más? Tengo una chiquitita. Vamos a contestar todo entonces. Líneas de acción para la transformación política, para que lo político solucione el conflicto. La mejor respuesta que a mí se me ocurre es sensibilizar actores del campo de la política. Y para esto hace falta asumir también el lugar de la formación como un espacio de militancia. Mi amigo de México, Julián Navas, me dice, una sociedad emancipada es una sociedad responsable. Si se asume esta responsabilidad desde la toma de decisiones en el marco de una interdependencia sana, ¿el rol del mediador es de un solo gestor del conflicto o alguien que vive el proceso de cambio igual que la comunidad? Mira, cuando yo empecé a trabajar en psicoanálisis, el psicólogo debía de ser un factor de cambio, un agente de cambio.
Cuando empecé a trabajar en mediación, por ahí se decía que el mediador debía ser un agente de cambio. Yo ahora estoy viejo y no creo que uno sea agente ni factor de nada. Creo que uno vive, con su vida da un ejemplo, con su vida se va generando ondas expansivas y con el trabajo que se hace en la comunidad, uno lo que hace es llevar una reflexión, realizar un, digamos, pero si la comunidad quiere cambiar, va a cambiar. Si la comunidad no quiere cambiar, no va a cambiar. O sea, yo no tengo que ir al cambio por el cambio, ni tengo un modelo de vida. Yo creo que la gente debe descubrir lo que realmente desea. Si esto produce un cambio, es porque la gente lo desea, lo busca. Si no produce un cambio, es porque la gente no lo desea, no lo busca. O sea, yo no creo ya en esto de que alguien pueda ser factor de cambio, profesional para el cambio. Me conformo con hacer un trabajo en que la gente pueda atender sus necesidades, pueda responsabilizarse por sus necesidades, pueda producir de alguna manera una conciencia de que aquí no hay culpados inocentes, aquí todos somos responsables por lo que pasa. Entonces, no sé si es un cambio, no sé, realmente no me lo planteo desde esos términos. Creo que sí, que cuando yo empecé a vivir la mediación, se produjeron cambios en mí, pero yo no los busqué. Fue una cosa, digamos, en que yo empecé a pensarme de otra manera, a pensar mis relaciones de otra manera, a entender mis emociones de otra manera, pero creo que no porque uno busca el cambio, sino que se produce naturalmente con la incorporación de estos modos de vida. Si uno de los problemas que actualmente solo existen actores, si uno de los problemas es que actualmente solo existen actores políticos que defienden intereses económicos muy claros y no existen actores sociales que hayan organizado reivindicaciones y busquen la transformación comunitaria y social, ¿el mediador debe convertirse en un actor social y ser formador de nuevos actores sociales? Yo creo que no. No porque pierde su legitimidad como para ser mediador. Lo puede hacer cualquier otro. O si lo hace ese mediador, que después se abstenga de ser mediador. Lo que no puede hacer el mediador es mediar con tanto desequilibrio de poder. Porque uno, si bien es garante del equilibrio de poder como tercero, en determinados niveles no es ético llevar adelante procesos donde el desequilibrio de poder es muy profundo. Pero si hay que empoderar a algún actor y el mediador detecta esto, hay muchos recursos dentro de lo que es el campo de la mediación para buscar o mayor asesoramiento para la parte que no lo tiene o robustecer una parte, pero esto no lo puede hacer de ningún modo el mediador porque pierde su legitimidad para poder mediar a futuro. Si me permitís agregar algo, sí. Yo quisiera decir que yo aprendí de Lisa Parkinson que el poder es algo bueno si es usado cooperativamente. Claro. Entonces, lo que el mediador debe hacer es transformar el uso impositivo y personal del poder por un uso cooperativo del poder, ¿no? Gracias. Thank you very much. I learned from you. Faltan dos provocaciones, dos retos. Vale, venga. Nos piden que terminemos ya, pero son dos provocaciones y dos retos. Uno se lanza Alejandro a Juan Carlos. Porque psicólogo, a Juan Carlos, y traduzco del italiano, bueno, cómo convencer al poder económico y a los políticos que financian guerras y discriminación social, injusticia y sufrimiento, que más allá del poder que ya detienen no deberían ir, pero podemos aconsejarles que les ayuden buenos psicoterapeutas para contener su avidez y ambición. Y la provocación... Déjame. Tiempo, entonces. No se puede obligar a nadie. Yo creo que yo no tengo conceptos de
salud y enfermedad, ni de funcional o no funcional. A veces en mediación yo pregunto, y sobre esto, digamos, ¿ustedes pensaron en consultar a algún profesional? Porque ellos traen, me preocupa tal cosa. Y entonces yo digo, bueno, y pensaron en consultar a algún profesional por esa preocupación que tienen. Pero si no les preocupa, yo no puedo decirle consultar a un profesional. Porque ellos no traen la preocupación sobre eso. ¿Sí? Alejandro. Podemos decir o sugerir que los mediadores deberían en algunos casos ser los que alimenten el conflicto. O sea, donde haya injusticia, el cambio puede y debe pasar por el conflicto. El conflicto es un motor de cambio. Ahora, si el rol del mediador es alimentar el conflicto, yo no creo que ese sea el rol del mediador. El rol del mediador es predisponer de espacios para que el conflicto se canalice, no alimentar el conflicto. Yo antes de estar en este mundo de la gestión de conflictos fui actor social y supe hacer muchos conflictos, pensar muchos conflictos y generar muchos conflictos. Ahora, nunca imaginé un mediador haciendo conflictos. Ahora, en casa hago lío a veces, en casa hago mucho lío. Porque soy un ser humano y como ser humano hago lío. El otro día con el paro de trenes, yo había sacado un boleto, un ticket, un billete para venir de Chesena aquí. Y teníamos con mi mujer dos boletos. Y lo habíamos pagado 54 euros, con lo cual salió barato. De Chesena hasta aquí, 54 euros barato. El paro de trenes, vino el paro de trenes y nos cambiaron el tren. Y el nuevo boleto costó 157 euros. Dos boletos, 157. Entonces yo lo único que tuve que hacer era sacar 100 euros más y ponerlos. Si hubiera pasado en Latinoamérica, la gente hubiera reaccionado muchísimo. Yo veía que todo el mundo sacaba 100 euros más y lo ponía sin ningún problema. O sea, la conducta que tienen las sociedades depende mucho de los contextos y la actitud que tiene cada uno de nosotros depende también del contexto. Acá saqué los 100 euros, no dije nada y los puse. Yo no sé si en América Latina hubiera sacado 100 euros nuevos y lo hubiera puesto. Les digo que no, de ningún modo. Aparte hago valer todos los derechos del consumidor, explico por qué no, digo por qué no corresponde, voy a algún lugar que me hagan valer los derechos del consumidor. Me transformo en un actor protagónico de la gestión de ese conflicto, y más allá de mi lugar como tercero. Creo que tenemos muchos sombreros y que los podemos usar. Así como tenemos identidades múltiples, tenemos que asumir que en la vida podemos utilizar todos esos sombreros, no tenemos que eliminar ninguno, no tenemos identidades asesinas, como dice Maluf. Y la de ser actor social uno la sigue teniendo, pero cuidado, no podés ser mediador y actor social al mismo tiempo. De ningún modo, porque puedes hacer daño. Como persona puedes hacer lo que quieras en el momento claro. Que quieras. Marido, amante, político. Seguro. ¿Terminamos? Sí, han terminado. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Contributi dell'interdisciplinarietà nell'evoluzione della mediazione. Danilo De Luise farà da moderatore. Un attimino di pazienza che arrivano le cuffie per Jacqueline, così ascolta anche lei. Bueno, grazie. Vamos a provare? Sí. Retomamos la sesión con la mesa redonda, los aportes de la interdisciplinariedad en la evolución de la mediación, modera Danilo De Luis. Les recordamos a todos ustedes que a las 7:30 tendrá lugar el aperitivo para los inscritos en el Congreso justo delante de esta sala. Gracias. Bene. Sembra que funcione tutto, que...
non è sempre scontato. Intanto mai nella mia vita avrei pensato di trovarmi a moderare una tavola rotonda con Jacqueline Mourinho, Carlos Jiménez, Juan Carlos Vezzulla, vabbè, questo sì perché l'ho già fatto, e Fernando Diaz Colorado. C'è da dire che sono seduto in mezzo a degli amici, quindi mi aiuteranno. Non faremo presentazioni di nuovo, chi sono, dove sono nati, quante lauree hanno, eccetera, perché ormai li conosciamo tutti, no? E quindi direi che potremo cominciare. E potremo iniziare da come mai una tavola rotonda sul tema dell'interdisciplinarità. Ma l'idea nasce da chiacchierate sparse con Carlos. L'anno scorso ci siamo visti due volte in Spagna per preparare l'ossatura portante del congresso, con Juan Carlos quando ci siamo prima ancora incontrati più volte insieme ad Alejandro qui, perché loro supervisionano il progetto genovese, quindi sono stati spesso a Genova, e anche nell'ultimo congresso mondiale e nelle fasi preparatorie dell'ultimo congresso mondiale, perché Mara e io abbiamo fatto i pendolari Genova-Ermosiglio, come fare Genova-Milano più o meno, e ci siamo visti spesso. E ragionando, una delle caratteristiche che ritrovavamo in tutte le nostre traiettorie era la diversità di profili che ci sono dentro il movimento, lo chiamiamo così, anche se forse poi è un termine improprio, almeno usato nell'accezione italiana. E abbiamo detto, questo è forse uno dei valori più grossi di questo gruppo di persone e forse varrebbe la pena di ragionarci sopra. Forse varrebbe la pena di scrivere un libro, una curatela, perché poi Mara e io ci divertiamo soprattutto a fare quelle vere, però non quelle finte, e quindi probabilmente la faremo anche, ma siccome poi noi per fare dei libri tutti assieme ci mettiamo qualche anno, abbiamo pensato che facevamo prima anche a cominciare a parlarne in una tavola rotonda. E allora, due note su come procederemo, poi aggiungo qualcosa di mio. Funzionerà così: abbiamo pensato di fare una tavola rotonda vera, cioè non che ognuno fa i suoi 10 minuti di microconferenza, ma di chiedere a Carlos Jiménez di aprire lanciando delle riflessioni, prendendosi anche un po' più di tempo, perché lui purtroppo potrà fermarsi con noi solo stasera e deve partire presto, perché domani mattina ha un aereo presto da Pisa. Poi, rollo académico que la gente aplaudió, les gustó. Y Marco Marchioni me dijo, qué interesante, pero no sirve para nada. Vamos a ir a trabajar unos barrios y hay que definir con toda claridad lo que es comunidad. Y te propongo lo siguiente, y me sobrecogió, porque dijo, comunidad en un país constitucional como España solo puede ser el territorio local delimitado municipalmente. Y sus protagonistas son tres. Él nunca dice tres, es italiano y dice tres. Sus protagonistas son tres. Y ahí vino la primera sorpresa. Primer protagonista de la comunidad. Yo venía de la línea latinoamericana. La comunidad, la gente, el pueblo, desarrollo endógeno, los pobres, los desterrados de la tierra, los desheredados, los marginados. Dice, primer protagonista, la administración. ¿Cómo? ¿La administración? Sí, sí, las administraciones públicas y las privadas, que muchas ONGs son administración. ¿Y el segundo protagonista de la comunidad? Los profesionales, los recursos profesionales y técnicos públicos y privados. Y el tercero, Marco, la ciudadanía. ¿Qué estamos haciendo durante 4 años? Generar con la mediación comunitaria
procesos comunitarios, interculturales, de toda la diversidad, los gitanos, los inmigrantes, los homosexuales, toda la diversidad, procesos comunitarios paulatinos donde la gente lleve la comunidad donde crea y nosotros estamos generando espacios de relación de los técnicos, de los ciudadanos, de los políticos y llevamos ya muchos encuentros comunitarios. Y créanme, aquí en la sala, por ejemplo, está Alaji, que conoce muy bien el Distrito Norte. Cuando uno va al Distrito Norte de Granada, con la marginalidad que hay, con los guetos que hay, con la mafia que hay, con la violencia que hay, y hace unos meses estuve en un encuentro comunitario con todos los políticos, incluida la oposición en la España de hoy, con todos los profesionales que trabajan en Distrito Norte y con la ciudadanía, hablando, dialogando, una programación comunitaria. Esto se consigue solo haciendo lo que acabo ya, Lederach, Jean-Paul Lederach llama espacios, relaciones o diálogos improbables. Una de los aportes de la mediación es ayudar, facilitar a que los que nunca hablan, los que nunca se conocen, tengan la oportunidad. Pero esto es una cosa muy difícil. Se lo pongo como ejemplo porque Marco no tiene ni idea de antropología, tiene otra concepción y en el equipo nos hemos dado cita personas que vienen del trabajo social, de la educación social y entre todos, poco a poco, vamos generando este híbrido. Entonces, estoy viviendo que construir interdisciplinariamente un proyecto es posible y es mucho más rico, pero es francamente difícil. Bien, yo esto serían entonces alguna de las propuestas que veamos la evolución de la mediación en sentido amplio, que la interdisciplinariedad convoquemos a todos los saberes, no solo a los académicos, y pedir que la interacción entre esos saberes sea, esto es una utopía, como ha dicho Alejandro, yo tampoco soy partidario de las quimeras, pero sí de las utopías, que hagamos un esfuerzo para que el poder tenga poca presencia entre nosotros, porque tiene muchísima. En España, por supuesto que los intereses de los notarios, de alguna judicatura, de algunos colegios profesionales, son la mediación es más mía que tuya. Pero ¿qué haces tú mediando que no has estudiado tantas horas en la universidad? Anda, y tú quieres, hay mucho poder, hay mucha desacreditación del otro y bueno, somos humanos y tenemos todos los defectos de todos los humanos y por lo tanto nos dividimos por mi tendencia, la tuya, el poder, mi profesión, yo sí tengo. Y yo creo que eso impide una interlocución igualitaria de saberes. En la medida en que hagamos eso, vamos a crecer muchísimo, pero es difícil. Muchas gracias. Grazie tante. Funziona? Siamo partiti bene, mi sembra. Bene. Chi vuole reagire? Come chiede? Sentiamo. Tu? Sì. Carlos, è un piacere escucharte, come sempre. Porque me has dado vuelta todos mis principios, lo cual es muy, muy importante. Yo creía que no era interdisciplinariedad, sino multidisciplinariedad. Y lo que has traído es muy interesante. La multidisciplinariedad puede ser muy estanca, puede ser muy pasiva y no interactiva, ¿no? Y cuando yo empecé a trabajar en mediación, pensaba que claro, que la psicología con el derecho, con la sociología, con la lingüística, la comunicación, la antropología, debían de ser realmente los puntos desde donde pensar la mediación. Cuando empecé a trabajar, yo trabajaba la mediación como psicanalista. No podía salir de mi rol
que había ejercido tantos años, yo había sido psicoanalista 15 años cuando empecé a trabajar con mediación. Yo creo que me llevó mucho tiempo poder desprenderme de mi intervención psicoanalítica. Claro que no dejo de tener una visión del mundo psicoanalítica, porque de alguna forma este pensar el mundo. Pero lo que me he dado cuenta es que la humanidad, el ser humano, no es ni interdisciplinario ni multidisciplinario, digamos. Estos son abstracciones, ¿no? Abstracciones que hemos hecho de una manera artificial para tratar de comprender al ser humano y entonces explicarlo desde la psicología, explicarlo desde la biología, explicarlo desde la organización social, desde el derecho, desde la antropología, tratar de entenderlo y tratar de explicarlo. Pero en la medida en que estamos casi como haciendo una especie de autopsia del ser humano, lo perdemos. Lo perdemos porque, digamos, el ser humano no es psicología más sociología más derecho más... No, el ser humano es un resultado mucho mayor que la suma o la interacción de todas estas ciencias. Las ciencias son artificiales. Lo observamos claramente cuando pensamos en que hoy en día uno precisa visitar más especialistas médicos por un síntoma que lo que era antes, ¿no? Dentistas, ni que pensar, digamos. Cuando uno va al dentista, tiene que ir a ver a uno si el problema es de encía, a otro si el problema es de caries, a otro si el problema es de canal, a otro si el problema es de prótesis, a otro si es de implantes. Entonces, digamos, la boca, que es una cosa tan pequeñita de uno, no tiene que ir a millares de gente para que te hagan un tratamiento. Yo creo, digamos, a mí cada vez más, yo nací profesionalmente desde el teatro. O sea, yo antes de ser psicoanalista hice la carrera de actor. Y esto, de alguna manera, me llevó a darle mucha importancia a mi cuerpo, a mis sensaciones. Y este concepto de que el actor presta su cuerpo y presta sus emociones y presta sus historias, sus experiencias para poder representar un personaje. Yo siempre fui muy mal actor. Incluso hay una película en la que actué, lo pueden ver. En fin, no puedo ni siquiera decir que es pecado de juventud. La había visto. El nombre, La Sagrada Familia. ¿Sí? ¿Se llamó así? Y después, bueno, cuando fui al psicoanálisis, de alguna forma intenté entender el teatro desde, digamos, la composición del personaje, los cuadros psicopatológicos, el Edipo, las identificaciones, y de alguna manera perdí el cuerpo, porque el psicoanalista no tiene el cuerpo. El psicoanalista se pone atrás para no existir como cuerpo, porque de esa manera va a poder, digamos, trabajar la transferencia. Y entonces, yo que venía de trabajar mi cuerpo, de hacer todo un trabajo, me fui al otro extremo, ¿no?
Reitero, cuando entré en la mediación, me apasioné por la mediación y empecé a hacer la mediación desde el psicoanálisis. Y después de varios años, yo fui a estudiar servicio social, hice mi maestrado, mi máster en servicio social, porque percibía que precisaba complementar al psicoanálisis con otro punto de vista. Después hice el doctorado en sociología y derecho, el primer doctorado interdisciplinario en Coimbra, porque precisaba también incorporar cosas del derecho, cosas de la sociología. Y cuando llegué a todo eso me di cuenta que no me servía para nada. Ya está en mí, soy yo. Pero lo que me sirve es cuando yo pongo mi cuerpo en la mediación para sentir y comprender sensiblemente a la gente que viene a mediación. Claro, después, cuando analizo qué pasó durante la sesión, utilizo conceptos del psicoanálisis, conceptos de la sociología, conceptos... Pero en el momento que estoy trabajando, está todo eso, pero de alguna manera hecho persona, para poder recibir y atender persona. Entonces, digamos, a mí me llamó mucho la atención cosas que dijiste, Carlos. Una de ellas es la diferenciación entre disciplinas, entre carreras universitarias y saberes. A mí me gusta, digamos, la propuesta, digamos, de Paulo Freire, que también la toma Boaventura de Sousa Santos, a respecto de la diferenciación entre el modo de enseñanza colonialista y el modo de enseñanza del conocimiento por el reconocimiento. Yo creo que en mediación estamos trabajando con esto, digamos. Hay un saber o varios saberes que son traídos por los mediados, y el mediador debe apagar su saber, debe dejar de lado su saber para que los saberes que entren en juego en la mediación sean los de ellos, y uno producir el reconocimiento de los saberes que ellos traen. Hay una ideología que la propuesta de la mediación, que es de alguna manera, digamos, lo que busca la responsabilización, la apropiación, la emancipación, que son principios éticos, y aquí viene lo otro que trajiste de Aristóteles, que es muy importante, digamos. Los principios éticos marcados por la mediación son un saber que orienta mi ser humano. Entonces, digamos, no son saberes que hacen a la psicología, a la medicina, a la biología, a la sociología o al derecho. Son saberes de principios rectores de la mediación, y después uno tiene que ir al saber popular, tiene que ir a incorporar en los saberes que ellos traen. Y lo lindo es que uno los escucha, los legitima y los cuestiona. Porque si al cuestionarlos ellos los continúan a mantener, es porque se han liberado de determinismos y han conseguido realmente llegar a un saber que le es útil, que le es práctico y que le es dinámico. Entonces, cuando vi el tema de esta mesa de la interdisciplinariedad, dije, yo creo que no debemos hablar de interdisciplinariedad en la mediación, y sí de interdisciplinariedad en
l'analisi post mediación que uno hace, digamos, de lo que pasó en la mediación. ¿Por qué intervine de tal manera? ¿Por qué dije esto? Y ahí cuando uno analiza eso, ahí puede valerse de todas las disciplinas. Cuando uno hace una visión o una revisión de lo que pasó en una mediación. También me parece válido cuando uno trabaja en grupos, digamos, cuestiones de conflictos, por ejemplo, como trabaja Lederach, de paz, procesos de paz entre grupos enfrentados, que él tiene que tener una estrategia para preparar su acción. El mediador de lo cotidiano, si prepara una estrategia, está perdido, porque entra a la mediación con expectativas, y si entra a la mediación con expectativas, deja de escuchar y de percibir a los mediados, porque va a hacer que todo se relacione con las expectativas. Yo en un momento determinado decía, bueno, uno va al médico porque el médico sabe, uno le cuenta los síntomas para que el médico use su saber, su ciencia, para hacer un diagnóstico, y a través de ese diagnóstico él nos da un tratamiento. Y yo decía, la mediación se diferencia de todas las ciencias, ¿cuánto? Poco. La mediación se diferencia de todas las ciencias porque la mediación, ¿qué es lo que hace? Que el mediador escuche los síntomas, escuche los problemas de la gente sin ningún saber, pero trabaja para que ellos expliquen su saber para que se diagnostiquen. Y a partir de ese diagnóstico que ellos pueden hacer de sí mismos, se den el tratamiento, que es el proyecto de futuro. Y ahí creo que está realmente el concepto de mediación, que no pasa por las disciplinas, sino que pasa por los saberes de los mediados. Però il film lo vogliamo vedere, eh? Prossimo congresso mondiale, la Sagrada Famiglia. Beh, adesso torniamo in Europa. L'unico lindo è che era flacchito, tenía 30 y pocos años, facero. Prima della guerra, infatti. Allora, guardi un po' com'è comodo, professore. Se va? Se va? Sì. No. Ho tutta fiducia nella mediazione e la mediazione che mi ha preso l'interdisciplinarità. Ero molto sorpreso di questo apprendimento. La prima scoperta era attraverso la ricerca di dove viene per la prima volta l'utilizzazione della parola mediazione. E l'ho ritrovato 5.000 anni fa in le tabletti d'argillo sumerani. Questa cultura della Mesopotamia, delle più anziani, e che ha lasciato molto chiaramente scritto la parola mediazione, che era tra l'uomo e Dio. Questo immediatamente può mettere la mediazione sul livello della teologia. Teologia nel senso che l'uomo si è fatto questa domanda perché non sapeva come rispondere a suoi problemi.
tu di noi cerchiamo a essere felici e tante volte creiamo il contrario. È molto conosciuto la frase che io faccio che non voglio fare e non faccio che voglio fare, San Paolo. Di questo desiderio, di questo sogno di felicità, e l'uomo ha cercato a trovare risposta. E sono venuto le prime grandi domande. Di dove vengo, chi sono, dove vado, eccetera. E la prima memoria della cultura filosofica mette noi in contatto immediatamente con queste grandi domande. La mediazione ha già un fondo essenziale teologico e filosofico. Filosofico nel senso, le abbiamo già molto incontrato questa mattina, la fine della condivisione di Jorge, come c'è dentro di noi una parte che va al di là della mente, della ragione, del corpo, però una parte che non possiamo nominare, esplicare, che tocca il livello dell'anima e dello spirito. Di questa accoglienza, riconoscenza della nostra composizione, della nostra umanità, abbiamo tanto cercato il modo di trovare la possibilità di realizzare la felicità. Non c'è pace senza giustizia, non c'è giustizia senza verità, e la felicità ha bisogno di incontrare le tre. Allora, la necessità, l'emergenza della mediazione ha immediatamente per rispondere al grido dell'uomo. Come fare per uscire dalla mia sofferenza, dalla mia disperazione? Come fare? Ha provato di rispondere di una maniera un po' strana. La prima cosa, una delle prime cose che apprende un mediatore della mediazione umanistica è di tagliare la testa. Può sembrare strano. In Francia abbiamo praticato abbastanza la cultura di tagliare le teste, però è finito. Però abbiamo sviluppato una dimensione cerebrale enorme e siamo molto handicappati per incontrare l'essenziale. Allora, la mediazione ha provato a ritrovare dentro la nostra esperienza pratica umana gli mezzi per realizzare questa armonia che nasce dagli contrari, questa armonia che abbiamo tanto bisogno per vivere bene con se stesso e bene con gli altri e bene con la città. Tocchiamo tutti i livelli. Io voglio proporre a voi un esercizio.
un esercizio perché tanti di noi conosciamo l'uomo e questo uomo è tante volte esteriore perché siamo implicati in una società quando tutto il tempo facciamo, corremo per avere più e andiamo al fine nel muro. La sola certezza, lo sappiamo, è la morte. E abbiamo bisogno di ridiscoprire un fondamento della filosofia che è l'uomo saggio respira con i suoi piedi. Abbiamo fondamenti, nostri piedi e la terra. E io propongo a tutti di voi di mettersi di piedi e di fare un piccolo esercizio con me. Va bene? Allora, voi sono pronti a giocare con me? Ha bisogno prima di lasciare le mani, di le mettere libere sul lato del vostro corpo. Seconda cosa, ha bisogno di avere i piedi bene radicati per sentire la terra. Va bene? Io posso domandare una cosa un po' più difficile, di immaginare che ciascuno di noi siamo in un bosco con il canto degli uccellini, il silenzio, e di chiudere gli occhi per solamente provare di riscoprire che il silenzio, un silenzio, può entrare dentro di voi. Tante volte c'è tutti i rumori interiori e esteriori, però abbiamo la libertà di cercare a uscire da questo esteriore di questi rumori per scoprire che dentro di noi c'è un altro mondo, un mondo di silenzio. Però per vivere questo mondo di silenzio la proposta è di cercare solamente a concentrarsi sul vostro soffio per cancellare i pensieri. Siamo solamente questo soffio libero dei pensieri e sentiamo il soffio che percorre tutto il nostro corpo. Si può sentire che siamo entrati nella nostra casa interiore. Questa casa dove possiamo incontrare il mistero. Dove possiamo incontrare un silenzio di vita profonda, come se possiamo trasformarci in un albero con radici. I nostri piedi sono questi radici.
radici che vogliono penetrare dentro la pancia della terra madre. Può sentire questi nuovi fondamenti, la terra, humus, la terra madre. Di dove viene la vita e dove va a ritornare la nostra vita. Possiamo sentire la nostra fame di un cibo vero, il cibo che questa terra può dare, il cibo che va a nutrire per sempre. Possiamo anche sentire la nostra sete, sete dell'acqua pura, l'acqua che discende dalla pancia della montagna, questa acqua come cristalli, con quale mai più abbiamo sete. Sentiamo la vita piena che penetra in tutto il nostro corpo, che alza attraverso i nostri piedi, nostre gambe, nostre cosce, nostra pancia. Siamo solamente su questo soffio di vita. Sentiamo la nostra pancia. Come è? Leggera, morbida o forse un po' stanca? Arriviamo al petto. Possiamo aprire le spalle, i bracci, le mani, i diti. Sentire il nostro cuore che si riempie di tutta la vita. Una vita che esplosa. Il nostro cuore che si dilata, che si dilata. Come per abbracciare tutto l'universo. Possiamo sentire questa comunione, questo uno. Concentriamo su questo respiro, questa unione. Arriviamo alla testa. Com'è la vostra testa? Piena di pensieri, la memoria di ieri, il passato pesante, l'angoscia di domani del futuro, o può essere solamente il vuoto di pensieri, qui e ora, libera, libera di ieri e di domani. Sono solamente questo respiro, questo soffio di vita, la testa libera.
Grazie. Possiamo sedersi? Voglio solamente una parola. Allora, per me l'interdisciplinarità è tutto questo. Ritorna all'essenziale, perché integra ciascuna disciplina. E al fine arriviamo a questa semplicità. Come possiamo imparare a respirare con i nostri piedi e a sentirsi questo asse, terra cielo, che apre alla luce. Grazie. Grazie. Meno male che non devo fare la sintesi della tavola rotonda, sarebbe troppi stimoli. E siccome anche il tempo passa veloce, chiederei a Fernando di dare il suo contributo. Muy buenas tardes. Yo me siento feliz de estar aquí también acompañado. Y me tocó en fortuna hablar de último. Y eso me permite corregir las múltiples equivocaciones que si me hubieran dejado hablar al comienzo, hubiera cometido. Yo voy a empezar con una reflexión muy personal que puede sonar absolutamente absurda en un escenario académico. Y es que cuando yo me gradué de psicólogo en la universidad y me enfrenté a la vida, me di cuenta que la universidad no tenía idea de la realidad y que lo que me habían enseñado allí no resolvía los problemas que la realidad me planteaba. Y me di cuenta que uno va a la universidad solo a enterarse de una serie de conocimientos que uno no debe contemplar cuando se enfrenta a la vida. Y cuando hacen la pregunta de la interdisciplinariedad, me sugiere a mí una idea clara, y es que hablar de interdisciplinariedad es ubicarnos en una parte de la postura del conocimiento humano. Es decir, yo pienso que hay varios tipos de saberes, múltiples conocimientos, y que uno de ellos es la ciencia, pero no el único. Que hay muchos otros saberes, pero cuando se habla de interdisciplinariedad, generalmente hablamos del conocimiento científico, de lo que le ocurrió a la filosofía cuando decidieron los científicos parcializar el mundo, coger como compartimentos estancos y empezar a hablar de ingeniería, química, física, astronomía y psicología, repartiéndose en el mundo como lo hacen hoy las multinacionales. Y este es un grave problema, porque la pretensión de la ciencia positiva o de la ciencia que habla de la interdisciplinariedad es explicar el mundo. Es decir, maneja un modelo causal, lineal, determinista. La pregunta que la ciencia se hace es ¿por qué? Y lo que el mundo necesita no es que le expliquen por qué, sino que solucionen el qué. Y otra cosa que me hace pensar a mí es que la ciencia, tal como está constituida, ha pretendido hacernos creer que si conversamos entre los distintos campos que la ciencia ha construido,
podemos resolver los problemas que ella piensa, pero que no observa. Yo pienso que no hay campos del conocimiento. Como decía Jorge, la ciencia es una construcción abstracta, tiene una pretensión de verdad y va dirigida a producir un conjunto de explicaciones que se llaman científicas. Lo que yo sí pienso es que hay problemas y problemas graves que deben ser abordados desde la naturaleza propia que les dio orígenes, que les dio origen a estos problemas. Un ejemplo clásico de por qué la interdisciplinariedad es perversa es sobre el derecho. Si nosotros hacemos historia, el objeto de estudio del derecho era la justicia. El derecho se encargaba de estudiar qué es la justicia y cómo llevar pronta y cumplida justicia. Ese era el objetivo del derecho clásico. Hasta que apareció Kelsen, el jurista alemán, y le dio por decir que el objeto de estudio del derecho no debería ser la justicia, porque la justicia nadie la definía, es un problema metafísico, y que el derecho debía de ocuparse de la norma, que para que fuera científica, el derecho debería conducirse al estudio de cómo se hacen las leyes, cómo se rige su construcción y cómo opera la norma en una sociedad. Por eso el derecho de hoy en día no tiene nada que ver con la justicia, tiene que ver es con la norma. Y la norma en ocasiones no tiene nada que ver con la realidad. Yo he pensado, y quiero aclarar aquí algo, y es que lo que yo pienso tiene un presupuesto, y es que puedo estar equivocado. Generalmente lo estoy. Y es que el saber viene del vivir, el saber viene del sufrir, el saber viene del trabajar, el saber viene del sentir placer, de sentir alegría, de emocionarme con la tristeza. El saber viene de la certeza y la certidumbre del vivir. Veo un gran problema en los intentos de la ciencia por explicarlo todo, pero sin comprender nada. Hoy tenemos mucha ciencia y muchos científicos, pero los problemas más graves siguen ahí y cada día son más graves a pesar de los científicos. No sirve para nada definir científicamente a la justicia si no hacemos nada por eliminar las injusticias, que es lo que dice Amartya Sen. No la hemos pasado 21 siglos intentando definir qué es la justicia y no nos hemos puesto de acuerdo y hemos dilapidado 21 siglos en lugar de intentar resolver las injusticias. Porque cuando usted resuelve el problema del hambre en el mundo, la justicia emerge y la necesidad de explicarla sobra. Un ejemplo claro de la interdisciplinariedad es la separación que se hace del sujeto como si fuera algo susceptible de desbaratar, de despedazar. Y entonces separamos al sujeto en mente y cuerpo. Hacemos reparticiones. Yo vengo de un país que ustedes saben perfectamente, ha vivido problemas graves de violencia. He tenido que vivir con la realidad de esa violencia. He venido trabajando hace mucho tiempo en ese campo y soy testigo fiel de lo que acá les digo. No podemos separar el sufrimiento de las personas en sufrimiento mental y en sufrimiento corporal y tener que hacer una interacción o una relación o un intercambio interdisciplinario entre médico y psicólogo para que cada cual por separado recete, plantee y señale la teoría que le parece. Cuando un ser humano sufre, todo su cuerpo se estremece, todo su sentir se afecta.
Su mente y su cuerpo reaccionan al unísono y no actúan separadamente. La memoria, como nos lo acaba de decir bellamente Jacqueline, no está en la mente solamente. La memoria está en todo el cuerpo, en cada una de las partes que nos hacen estremecer o sentir ante la tragedia o la alegría. Separar al sujeto y verlo fragmentado es una perversión de lo que algunos denominan interdisciplinariedad. Hay un grave problema, y es que cuando uno habla del sujeto y del sufrimiento, intenta mirarlo desde perspectivas distintas, y entonces se habla de cómo reparar el daño económico, cómo reparar el daño psicológico, cómo reparar el daño familiar, y empezamos a hablar de múltiples daños y de múltiples reparaciones. Yo conocí recientemente en un viaje al Perú a una persona maravillosa, ya tiene muchos años, pero genial y sabio, que es Fernández Cesarego, que cambió la Constitución peruana para eliminar el concepto de daño moral y para hablar del daño a la persona, porque para él es imposible separar el daño moral, el daño en la vida de relación, el daño psíquico, para hablar solamente del daño a la persona y de algo más importante, del daño al proyecto de vida. Porque como dice bellamente Dussel, somos seres que vamos del pasado hacia el futuro en un eterno presente. No podemos ver los problemas desde la ciencia. Tenemos que ver los problemas desde donde suceden y desde ahí intentar comprenderlos y resolverlos, más que construir teorías. Hay muchos textos y muchos campos del conocimiento repletos de ideas brillantes, pero el mundo sigue trágico. No hemos resuelto lo más fundamental. No hay justicia. Hay gran tragedia. El crimen se toma cada día más el mundo. Cada día hay más egoísmo, más violencia, menos compasión, porque nos hemos dedicado a construir científicamente. Jacqueline nos acaba de dar una lección absolutamente genial que me permite explicar lo siguiente. La ciencia de Occidente, lo que nosotros llamamos la modernidad, es la ciencia que habla de la interdisciplinariedad, de la fragmentación, de los compartimentos estanco, de las especialidades. Jorge nos señalaba claramente que cuando uno va al médico, lo tienen que ver 200 médicos porque hay un experto para el ojo izquierdo, otro para el ojo derecho, otro para la oreja izquierda, otro para el pie, en una multiplicidad que nunca dialoga. Y Jacqueline nos mostró que todo el cuerpo se estremeció cuando nos hizo el ejercicio y nos hace pensar que el conocimiento que nosotros tenemos no es el que creemos ni el que soluciona los problemas. Hay otro conocimiento, que es el conocimiento oriental o la perspectiva oriental, que señala que lo que tenemos que hacer es sintonizar con el universo, es decir, no vibrar distinto al universo. El universo es una multiplicidad de colores, es una armonía de sonidos, es una sensación de conexión. Y esa sensación de conexión es la que se estremece con el sufrimiento. Sintonizar con el mundo para no desarreglar la armonía que existe. Cantar al ritmo de la música del universo. Movernos a su ritmo, como hacía Mozart en sus composiciones, es la tarea del mediador, es armonizar, es entrar en esa sinfonía de sentimientos, emociones, placeres y tragedias. El mediador es un ser capaz de no desarmonizar. Muchas gracias. Siccome si sono rosicchiati piano piano, ognuno qualche minuto di più, io direi invece di passare subito la parola a voi o a chi di voi ha voglia di fare non un controintervento, ma domande, una brevissima sollecitazione, in modo che abbiamo nel poco tempo che ci resta la possibilità di parlare più in tanti e ascoltare le risposte nel caso.
coraggio. Se qualcuno fa sto servizio del microfono. Non si oye, parece, no? Non sentono, dammi che accendo. Scusa. Ha agotato la batteria. Ora? Sì. Perfetto. Allora, volevo chiederle il nome del suo collaboratore, perché non l'ho capito. Ho capito Marco, ma non ho capito il cognome. Solo questo, grazie. Sì, Marco Marchioni. Marco Marchioni, sì. Coraggio. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandra Rosas, vengo de México. Para mí es un gran honor estar aquí entre ustedes. Ayer compartía con los compañeros de taller que a muchos de nosotros nos llaman locos, porque a través de la mediación queremos llegar hasta la paz. Hoy he escuchado diferentes opiniones, saberes, y me voy a mi país con esa semilla. Una semilla que en lo personal voy a sembrar y que voy a regar todos los días, porque yo sí quiero cambiar. Hoy empiezo por mí misma y empiezo por mi familia y empiezo por mi escuela, porque también soy maestra, y empiezo también con la gente que se acerca a mí como abogada. Hay una frase que quiero compartir con ustedes dos, una de Churchill que dice: hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero aún no hemos aprendido a convivir como humanos. Y eso nos tiene que hacer pensar que tenemos que cambiar, que este mundo lleno de violencia lo podemos hacer cambiar un montón de locos que estamos aquí. Y más allá de eso, con la frase que quiero cerrar, es una frase que hizo célebre una mexicana, que dice de la siguiente manera: no obstante las trompetas de la guerra que suenan en lontananza y sacuden todas las latitudes, no obstante los peligros de la violencia y la acechanza, me niego rotundamente por la paz perder la esperanza. Gracias. Javier. Perdón, yo nada más quiero hacer un comentario. Me encantó, ¿no? Me encantó. Creo que es muy importante lo que se ha expresado. Pero me parece que el tema de la interdisciplinariedad tiene que ver mucho con un problema de los más antiguos que hay en la historia del pensamiento, que es el problema de la epistemología. Es un problema de conocimiento. El objetivo, creo yo, del quehacer de la mediación es el hombre en sus relaciones. Y en tanto que el hombre es complejo, en esa medida no podemos visualizarlo con la pobre perspectiva de una disciplina que limita otras formas diversas de ver al hombre, al ser humano. Si lo vemos de solo la perspectiva del derecho, nuestra visión es parecida a la de los animales que tienen esa limitante para… A veces alguien decía, es como cuando la formación deforma.
Entonces tenemos que utilizar la interdisciplinariedad para enriquecer nuestra limitada capacidad de percibir toda la complejidad del ser humano. Creo que por ahí va para mí el problema. Gracias, perdón. Gracias. Gracias. Yo primero quiero felicitar al panel por darnos la oportunidad de entender varios conceptos que definitivamente, como le decía el maestro Fernando, se encuentran muy confundidos y se encuentran muy confundidos en todo el mundo. Nosotros, correlacionando el actuar de España, el actuar de Argentina y el actuar de México, llevado a un feliz aeropuerto como el que se pensó que pudiera llegar a tener Colombia, que hoy ha avanzado, no terminado, vemos que va a seguir siendo difícil nuestro camino iniciado como posibles mediadores, posibles personas que debemos tener en la mente un cambio mucho, muy difícil, pero no imposible. En mi carácter particular, yo he sido siempre un abogado, defensor del derecho. Pero hoy que estamos en un nuevo camino, en un nuevo sistema, recorriendo un nuevo sendero como es el camino hacia la paz, nos damos en cuenta y hace un rato reflexionando lo que decía el maestro Fernando de Colombia, es que ya el derecho definitivamente no puede ser derecho tomado como tal. Es que lo que ha regido siempre la conducta de los seres humanos son las leyes. Y vemos